Hola, buenas a todos. Pues ya estamos en el evento 7, en la ronda 4 de esta Project Cars, la World Series by Renault. Y estamos en esa ronda 4 en Nürburgring GP, donde se van a pelear por ese campeonato. Recordamos que el torneo es a 7 eventos, con lo cual faltan muy poquitos. Y bueno, como siempre, soy enemigo público que os va a acompañar en esta retransmisión. Y para darnos un poquito esos datos técnicos y esa, bueno, esa parte que para algunos nos es un poquito difícil, nos va a acompañar como siempre Domestic Pi 3. Buenas tardes, Domestic. Buenas tardes. Y bueno, pues vamos a ver esta cuarta ronda de 7 de esta World Series by Renault. Y bueno, pues qué decir de esto, ¿no, Domestic? Que la verdad es que el campeonato está muy, muy apretado. Ahora después ya mostraremos un poco la clasificación a todos los telespectadores. Pero la verdad es que se está poniendo bastante, bastante caliente este campeonato. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de él, ¿no, Domestic? Vamos a hablar un poquito de qué consiste este campeonato que tú que entiendes un poquito más de esto. Estamos hablando de un coche que es un monoplaza, ¿no, Domestic? Un coche Efectivamente. ya Sí. directamente. No sé si tú nos puedes explicar algunas diferencias, ¿no?, que hay entre lo que es un monoplaza y un turismo, porque realmente, pues creo que hay unas cuantas diferencias, ¿no? Principalmente es la relación peso-potencia. Es un coche difícil de llevar, puesto que apretar el gas no es lo mismo que apretarlo en un GT, ¿no? Bueno, ya estoy otra vez aquí, errores técnicos. Perdonad que a veces cuando se envían las invitaciones, pues la consola se vuelve un poco loca y me han enviado invitación para la partida y para el grupo. Pues bueno, vamos a seguir, Domestic. Nos habíamos quedado con este monoplaza, con este vehículo de competición pura y dura. Y bueno, pues qué decir, ¿no?, de él, un coche V8 con 3.500, 530 caballos de potencia. Bueno, pues como tú comentabas, ¿no?, un coche que realmente son 623 kilos. La relación peso-potencia, pues bueno, pues Kilo por es caballo, escandalosa, casi ¿no?, kilo por caballo, realmente. casi. Es escandalosa, con 444 newton de par. Pues hay que tener como si hiciera un par de pelotas, ¿no?, para darle a gas a fondo a este coche. Y sobre todo, pues en curvas, con estos 600 kilos, ¿no, Domestic? El paso por curva Muy realmente elevado, es muy tremendo. elevado. Bueno, pues la verdad es que para soltar el freno y tirarte y llegar a ese límite, ¿no?, del vehículo, no es nada fácil, ¿no?, para los pilotos Domestic. No, es nada fácil porque los pilotos tampoco. Recordemos, por ejemplo, que hay pilotos que están corriendo también en la Porsche, ¿no? Son coches muy diferentes, ¿no? Allí llegas, frenas, la cosa baja de, dijéramos, de ritmo, ¿no? Al bajar la velocidad baja mucho, porque a lo mejor, claro, no hablamos de velocidades tan altas. Aquí se frena, ¿cuánto se frena, enemigo? ¿Cuánto podemos decir? Que para lanzarse la curva a lo mejor llegan a 280 o 270 y pisan el freno como mucho un segundo y se tiran. Bueno, dependiendo de la curva también, ¿no? Pero Claro, realmente el vértice realmente de los grados de la curva, pero realmente es un coche que de 100 kilómetros por hora a cero, es decir, parado, exactamente parado en seco, tarda menos de 2 segundos, tarda 1,9 segundos de 100 a cero. Es una frenada muy, muy fuerte. Realmente, si vas a 300 y si contamos el viento en contra, ¿no?, el downforce que hace el coche con los alerones, realmente podemos estar hablando de un coche que de 300 a 200, que es lo que suele entrar en las curvas, si no a más, porque tiene esa carga aerodinámica, en menos de un segundo es lo que se tiene presionado el botón de freno. Incluso a veces puede ser un poquito más grande, ¿no? Depende de como tú comentabas, la frenada, pero realmente en una curva de 200, si vienes a 300, frenas durante un segundo poco más. Y ya te estás tirando la curva, ¿no? Realmente, eso es otra historia, ¿no, Domestic? Este tipo de coche es otra historia, ¿no? No es un vehículo, por ejemplo, como comentabas tú, la Porsche, ¿no? La Porsche, estamos hablando de un GT3, que es un coche de competición, pero es un coche preparado para competir. Este coche, el Renault,
La World Series Barrenault es un coche fabricado para competición. No es un coche Preparado, normal, preparado. preparado para competir. Es un coche fabricado únicamente para competir. Y creo que ahí está la diferencia, ¿no? Y también la dificultad, evidentemente, de este vehículo. No es fácil llegar al límite de estos coches, ¿no? Se puede ver en todas las carreras que hemos visto Monza, que tenían muchos problemas algunos pilotos y demás, porque no es sencillo llegar al límite de este vehículo, evidentemente, y es bastante complicado. Pero bueno, vamos a ir un poquito a la carrera, vamos a ir un poquito a este circuito Nürburgring GP, donde se va a disputar esta cuarta ronda de la World Series by Renault. Y bueno, pues como para todos aquellos que no lo sepáis todavía, normalmente pues creo que algunos ya nos habréis seguido en varias carreras y ya sabréis un poquito el formato del torneo, pero vamos a comentar un poco el formato del torneo, que consiste pues bueno en una clasificación de 10 minutos, que siempre hablamos un poquito de esto, Domestika, ahora te haré un par de preguntas. De tu tema, por así decirlo. Luego contará con un warm-up de 5 minutos, que ahora también contaremos para qué sirve ese warm-up, por si alguno no ha estado en anteriores transmisiones. Y luego tendremos una carrera de 20 minutos, ¿vale? Las carreras se harán por tiempo, como ya viene siendo, por ejemplo, una resistencia, ¿no? Como 24 horas, 6 horas, que se hacen por horas, no por vueltas. Aquí lo haremos a 20 minutos y será a dos mangas. Este torneo se Exactamente. juega con ayudas realistas, domestic, con lo cual estas fórmulas no tienen ayudas, no tienen ni TCS, a veces no tienen nada, con lo cual es muy complicado domar esta bestia. Y luego, pues climatología real, que ahora comentaremos un poquito también lo de la climatología, pero vamos a remontar un poquito, vamos a ir un poquito al principio, a esa clasificación de 10 minutos, domestic. Siempre hablamos de la Superpole, hablamos de las diferencias. Pues bueno, ¿qué diferencias ves tú en una clasificación, por ejemplo, como esta de 10 minutos, a una clasificación de Superpole, que es a una vuelta? La ¿Qué destacarías tú realmente? tranquilidad de decir, no me la juego una vuelta, sino que tengo cinco o seis, ¿no? Bueno, no, pues seis no, son dos minutos por vuelta, ¿no? Vamos a poner, pues tienes la tranquilidad de que tienes cinco vueltas para hacer tu mejor vuelta, ¿no? Entonces, también tienes la tranquilidad de que depende el coche, ¿no? Los reglajes que lleven. Habrán equipos a lo mejor que los hagan o que no, a lo mejor llevan unos reglajes para la clasificación, otros para carrera, pero bueno, luego hablaremos de eso. Puede ser que, claro, a lo mejor la primera vuelta y la segunda, que sería la Superpole, el coche no esté en condiciones de dar a lo mejor su mejor tiempo, ¿no? Y saben que quedan tres en donde pueden calentar y el coche puede ponerse con el grip suficiente y todo para estar en óptimas condiciones, ¿no? O sea que realmente tú la mayor diferencia, ¿no?, que ves en estas clasificaciones es la preparación que pueden tener los pilotos para hacer la vuelta, ¿no? Ese calentamiento, esas dos vueltas de primeras, ¿no?, para calentar un poco los neumáticos y demás, más que los intentos en sí, porque al final, por lo que tú me has comentado, yo la idea que puede sacar, por ejemplo, pues un telespectador. La idea que podemos sacar en grosso modo es que igualmente la Superpole es a una vuelta. Aquí, por tener 10 minutos, no quiere decir que no lo hagan a una vuelta o a dos vueltas, ¿no? Sino que la preparación a esa vuelta es lo que marcaría la diferencia en este tipo de clasificación. Exactamente. Con lo cual hablamos que, pues bueno, sigue siendo una, entonces una, entiendo, una clasificación difícil, ¿no? Sigue siendo, bueno, pues ese problema, entre comillas, de hacer un buen tiempo, pero que realmente pues esa preparación hace que, bueno, pues que por lo menos vayas con el coche en temperaturas, ¿no? La Superpole, recordamos que es pues a una salida, ¿no? Se sale la vuelta, una vuelta de calentamiento y la pole, ¿no? Tu vuelta buena. En este caso, pues estamos en una clasificación de 10 minutos, que puedes tener incluso doméstica, algunos pilotos a lo mejor hacen tres vueltas incluso preparatorias, ¿no? Antes de hacer esa pole realmente. Claro. Entonces, pues bueno, esa es, creo que es la mayor diferencia para todos los telespectadores, pues bueno, estén un poco informados, que realmente al final el tiempo o la carne en el asador, vamos a decir, se pone siempre en el mismo punto, ¿no? En el mismo sitio, que es a una vuelta realmente, pero que
Tiene esos dos o tres intentos para. Porque realmente la vida del neumático, ahora voy a otra pregunta doméstica y técnica. Sí. Realmente la vida del neumático hace que la vuelta buena la tenga siempre a una vuelta, ¿no? Normalmente, una vuelta, dos vueltas, no más. Este neumático no permite ese hándicap fuerte, ¿no? De ese plus de agarre que a una vuelta. O sea que realmente la clasificación en ese punto, en ese aspecto, realmente también es a super pole, pero sin serlo, ¿no? Sí, Con sí. ese. Esa super pole, pero tienes la peculiaridad de que tienes La cuatro peculiaridad. vueltas. Imaginemos que Cuatro vas a hacer vueltas. la, super, la vuelta buena, vas a hacer la Una quinta, vuelta ¿no? buena, vamos Pues a hacer tienes la quinta. cuatro vueltas para prepararte Tienes los cuatro vueltas neumáticos para para que estén prepararte en los óptimas neumáticos para que condiciones, estén en ¿no? óptimas O por decirlo de condiciones. una manera Por rápida, decirlo ¿no? de una manera O rápida. tres vueltas y O decir las tres dos últimas vueltas y las dos serán mis últimas mejores tiempos. serán mis Porque mejores tengo tiempos. tres vueltas, ¿no? De Tengo tres vueltas. calentamiento, de preparación, me preparo el coche, ¿no? Todo, porque recordemos que Project Cars simula frenos también, temperatura de frenos, del neumático, del motor, de todo, todo en óptimas condiciones, ¿no? Y luego ya te lanzas a hacer las dos vueltas últimas, ¿no? O las tres últimas. Bueno, claro, depende ya de la preparación y configuración que tenga cada coche, ¿no? Claro, realmente ahora hablaremos también de esas configuraciones porque quiero, antes de hablar de eso quiero retomar un tema, que es el tema de la climatología, que todavía no lo hemos comentado en este directo, que es que la climatología, la manga 1, recordamos que esas dos mangas, las carreras de la manga 1 se corre con el tiempo del sábado, es decir, de ayer 10 de junio a las 11 de la mañana, que es que ha dado que es poco nuboso. Poco Entonces, nuboso. realmente sabemos ya el tiempo para la primera manga. Para la segunda manga no lo tenemos. Deberíamos entrar a foro que a ver si la organización nos puede mandar un WhatsApp, por así decirlo, o algo con ese tiempo que ya está puesto en el foro. Nosotros como vamos un poquito apretados preparando el directo y demás, y aún así, como habéis visto al principio, siempre tenemos algunos fallos, bastante dificultosos en algunos aspectos. Pues bueno, no sabemos todavía el tiempo de la segunda manga que se recoge el domingo 11 de junio, que es hoy, a las 3 de la tarde. Es decir, por eso todavía no sabemos esa información, porque recordamos que es las 5 menos cuarto, 16:46 ahora mismo en este momento, que esto es riguroso directo, con lo cual pues no tenemos todavía esa información del tiempo que va a hacer, dado que se ha recogido hace prácticamente un poco más de una hora y media. Así que bueno, Domestic, teniendo esta información, es decir, la primera manga será poco nuboso con el tiempo del sábado a las 11 de la mañana, como si se corriese el sábado. Y el domingo 11 de junio será para la segunda manga. Cobra mucha importancia ese warm-up, ¿no? Es decir, ahora los pilotos están haciendo una especie de warm-up de calentamiento antes de correr, aunque los telespectadores no vean esa imagen, pero están haciendo esas preparatorias. Con ese tiempo ya, para todos aquellos que son un poquito más adelantados, ¿no? Y dicen, pues yo, aunque sea la carrera a tal hora, voy a estar entrenando y voy a estar ahí. Entonces ya tienen esa posibilidad de retocar ese tuneo, ¿no? Para esa climatología haces la clasificación, pero claro, ese warm-up te permite el terminar de retocar, ¿no? Sobre todo, ya no voy al primer warm-up domestic, voy al segundo warm-up, porque una vez que tú haces la carrera, termina la carrera, con el tiempo del sábado 10 de junio a 11 de la mañana, que es poco nuboso, te viene una clasificación directamente con el tiempo del día siguiente. Entonces, aquí viene el dilema domestic y aquí donde yo hablo del segundo warm-up. Tú esa clasificación tienes dos opciones, o lanzarte con el coche tal cual lo tengas y rezar que vaya más o menos igual, con esa temperatura de asfalto, que habrá variado probablemente, y intentar hacer un tiempo, o usar esa clasificación para retocar y hacer la mejor vuelta como puedas en una intentona, es decir, al final sí que conviertes esa clasificación a superpole, ¿no? Domestic, porque aquí hay un cambio de temperatura, hay un cambio de día, hay un cambio de todo un poquito, ¿no? Supongo que el asfalto es diferente y el tuneo cambia. Y como me ha sacado un poquito el tema este de tuneo, tienes las dos opciones, ¿no? Esa clasificación la haces para retocar un poco el coche, o para marcar un tiempo. En este caso, ¿qué tú crees que es mejor o por lo que van a optar esos pilotos? Depende, yo siempre estoy con las órdenes de equipo, ¿no? Yo siempre estoy cabezón con las órdenes de equipo y depende, yo creo que lo de siempre, ¿no? Alguien que haya hecho muy buena carrera, a lo mejor pues no le interesa salir
¿no? O ver, ¿no? Yo no sé, ¿no? O sea, no le interesa a lo mejor arriesgar la segunda manga, ¿no? Entonces se lo puede tomar un poquito con más calma, ¿no? Pero alguien que a lo mejor ha quedado un poco más abajo en la tabla, le queda esa manga. Tiene que arriesgar, ¿no? Entonces, está ahí, ¿no? No sé. Pues posiblemente vayan un poco a arriesgar un poco en esa clasificación, ¿no? En a lo mejor pensar más en la carrera que no en salir bien de la parrilla. Y entonces Exacto. vamos un poquito al warm-up, al segundo warm-up, porque aquí sí que hagas lo que hagas, la estrategia que tú tengas para la segunda clasificación, porque ya es normal, ¿no? Que el piloto en sí ya tenga esa información, ¿no? De la climatología. Y para la primera carrera sí que venga un poquito más preparada, pero para la segunda manga siempre te pilla un poco más a contrapié, como estábamos hablando ahora. Entonces, la clasificación la hagas para retocar el coche y jugártela a una super pole a una vuelta y haber aprovechado las otras vueltas para retocar un poco el coche, o lo hagas, tengo el coche tal como lo tengo, voy a hacer esa clasificación las máximas vueltas posibles para, bueno, si me sale el tiempo en la segunda vuelta bien, si me sale en la tercera bien, y si me sale en la cuarta bien, pero contra más número de vueltas intente hacer, mejor voy a tener el tiempo, o voy a intentar, o tengo más oportunidad de hacer el tiempo. Pero sí o sí entramos en el segundo warm-up, que ese yo creo que es el punto importante, y creo que es un acierto por parte de la organización el haber hecho este warm-up entre medio de esa clasificación en carrera. Ahí sí que los pilotos van locos, no domestic, retocando el coche. Mucha suerte tiene que tener el piloto domestic, si no, corrígeme, para que el tuneo que trae de la primera manga le sirva para el segundo, ¿no? ¿O me equivoco? Mucha suerte hay que tener. Muy poca cambio en la climatología tiene que haber. Muy poco cambio, porque solo con que imaginemos sábado sol, domingo lluvia, ya está, ya cambia el coche, la configuración del coche es completamente diferente. O Entonces, pues temperaturas de tenemos asfalto, sí. realmente ese warm-up es muy importante, que ya veremos cómo los pilotos salen muchas veces a, pues bueno, a retomarlo, ¿no? Y a intentar aprovecharlo al máximo para hacer estos retoques. Y bueno, vamos a ir un poquito, si te parece bien, a retomar un poco la clasificación domestic para ver cómo están esos pilotos y esos puntos antes de la primera carrera, que quedan unos 10 minutitos para que empiece ya la primera clasificación de la ronda 4 de Nürburgring GP. Y tenemos en primer clasificado a Niablese con 502 puntos. Y aquí voy a decir que en Mónaco, un circuito muy, pero que muy difícil, se marcó un doblete y quedó primero y primero en la segunda, en las dos mangas. Esto le ha impulsado, le ha propulsado a la primera posición del campeonato. Y realmente, pues bueno, qué decir, ¿no? Todavía no tenía ninguna victoria doméstica, llega a Mónaco y Niablese se saca la chapela, dice aquí me marco dos primeros. Yo por lo menos no me lo esperaba. No había ganado todavía ninguna carrera Niablese, había hecho muchos podium, había hecho dos segundos. Pero bueno, dos primeros, aquí le ha metido un buen mordisco a la manzana, ¿no? Domestic. Sí, porque me parece que ha sido el único, ¿no? De toda la parrilla, el que ha ganado dos veces. Ya no digo en el mismo circuito, sino en haber hecho dos primeros. Haber Me hecho parece que es dos el único en primeros. toda Es la... correcto, es el único piloto de la parrilla que han conseguido, me parece. Vamos, no. No, Ganon, Ganon tenemos a Ganon, también, que ahora lo ¿no? comentaremos también, pero es el único piloto que ha hecho dos primeros en la misma carrera, en el mismo circuito. Con lo Correcto. cual, pues bueno, es de aplaudir Niablese que ha hecho dos primeros. Y bueno, vamos al segundo clasificado, que es F4H Marauder, con 468 puntos, a tiro de piedra todavía, aquí no hay nada dicho. Y bueno, pues Marauder, que hizo un tercero puesto en Mónaco y un segundo, con lo cual muy bien también para Marauder. Está haciendo un campeonato muy regular, sobre todo, siempre haciendo buenas actuaciones en todas las carreras. Tercera posición tenemos a N6R Ganon con 466, solo 2 puntitos menos, perdón, que Marauder. Y bueno, pues Ganon, que también tiene que apretar un poquito porque Niablese tiene esos 40 puntos, no son muchos puntos, aquí no hay nada dicho, pero bueno, y ahora se va cogiendo ritmo, va tirando y se está poniendo la cosa bastante apretada. Cuarto tenemos aquí de Musim Pelayo con 438 puntos. Quinto, War Teniente Dan con 355 puntos. Sexto, XBD David 354 puntos. Séptimo, CRT Gambler 334 puntos. Octavo, Juan Carví con 280 puntos. Gran papel de Juan Carví, recordamos que vino
que en la primera cita de Monza no estuvo, que se perdió esa carrera y aún así gran posición para él, gran resultados. Noveno Pro López AMG 63, que se perdió la última de Mónaco, también gran resultado para él contando que se ha perdido una carrera. War GT Raúl con 228 puntos. CRT Golcobo con 218, que también se perdió la última de Mónaco. Michael Noches con 195 puntos, que se perdió la primera carrera. Y tenemos a XBD Luis CL35, que realmente solo corrió en la carrera de Silverstone, se perdió la primera y la de Mónaco. Pues bueno, pues realmente a destacar la clasificación por lo que decíamos, no doméstica, había cogido Nyablese un gran ritmo, una gran dirección. Bueno, el camino correcto, ¿no? Para realmente para llevarse esa victoria. Y bueno, pues qué decir más de esta clasificación muy apretada, ¿no? Domestic, tienes ahí a N6R Ganon y a F4H Marauder, al acecho. La verdad es pues que está todo muy, muy apretado, ¿no? Sí, La verdad, a mí la verdad es que sí. me... Pasa que no quiero llamar al mal tiempo, ¿no? Lo que pasa que yo me esperaba por parte de algunos pilotos algo más de pelea, ¿no? ¿O qué? ¿Tú cómo Bueno, lo en media ves? parrilla tenemos, hombre, las carreras en media parrilla tenemos unas carreras muy bonitas, ¿eh? Una pelea por posición muy bonito. No solo están peleando por los primeros puestos, recordamos que hay más posiciones en el campeonato, que no, aquí sí que tengo que romper una lanza a favor de los pilotos, porque hay veces que hay gente desde fuera que dice, hombre, pues tampoco el tiempo que ha hecho Pepito tampoco es tan rápido, ¿no? Uf, es que yo si corriese a lo mejor estaría por allá arriba. Bueno, decir que los que corren aquí, Domestic, son los primeros. Y los que no se atreven a correr, o los que no corremos, por así decirlo, por mucho que en partida privada hagas tu tiempecito, hagas tus vueltecitas, que a todos nos gusta dar con un vuelta con el coche, tú estás por detrás, hagas el tiempo que hagas. Porque esa carrera es en directo, todo puede salir mal, no tiene por qué salir bien. Y evidentemente el piloto que tiene ese valor de correr, ¿no? Domestic, y de plantarse ahí en directo una carrera, probablemente le salga peor, porque hay más. Nervios. ¿Cómo decirlo? Pues eso, hay más conceptos, no hay más cosas variables. Tienes los nervios, lo que hace el de delante, lo que hace el de atrás, los nervios del delante, los nervios del de atrás, problemas de lag, o sea, no te tiene por qué salir una carrera que hubieses hecho tú en single player, ¿no? En un solo jugador. No, no, aquí todo cambia. A veces desde fuera puede decir que, hostia, pues hay algunos, ¿no? De últimos de la parrilla que a lo mejor no van tan rápido. Pues bueno, pues a toda esta gente que piense esto, decir que los últimos de la parrilla están por delante tuyo. Porque Sí. ellos ya corren una carrera en directo con todo lo que tiene y conlleva eso, ¿no? No, Así que, pues bueno, hombre. no, Sí, comenta, Domestic. y Y además hay una además hay una cosa cosa en contra, que estamos nosotros, estamos que nosotros. no sé qué tenemos, Efe. pero cada vez que abrimos la Pero boca cada vez que abrimos la les boca jodemos la carrera. pasa algo. Efectivamente, cuando decimos que alguien va bien, no pasa ni dos curvas que. Así que todos los espectadores atentos, que cuando nosotros digamos que ese piloto está yendo bien, va a haber un accidente. Así que no os perdáis eso, estaros atentos. Cuando digáis la palabra, este piloto va bien, ahí ya tenemos accidente asegurado. Y bueno, pues antes de seguir, bueno, yo terminaré con esto que había comentado, de que los pilotos tienen mucho y es muy difícil correr y que hasta incluso el último va muy, muy rápido. Y dicho esto, pues vamos a pasar unos anuncios porque quedan 3 minutitos. Vamos a pasar a un bloque de publicidad de 3 minutos para ya entrar en esa clasificación a las 17:00. Y bueno, pues ya entrar de lleno a la clasificación. Y ver a ver qué pasa, ¿no? Domestic, que yo ya tengo ganas de ver si Neable se sale más reforzado de aquí, de Nürburgring GP, o Marauder y Ganon y compañía les recortan puntitos, que nunca se sabe, que estamos visto las anteriores carreras, que es muy complicado. Así que nada, unos anuncios muy, muy pequeños y enseguida volvemos. The difference between winning and losing isn't measured in meters or seconds anymore. Now it's micrometers and milliseconds. Every challenge is a call to play smarter, to push further, to be better. That's why we put every aspect of gaming under the microscope and obsess over every detail. If it doesn't exist, we build it. We test, we retest.
With every breakthrough, we push gaming a step forward. And every step forward is an opportunity for a new breakthrough. We are Logitech G. Gaming is our passion. Winning is our pursuit. Science is our method. Bueno, pues ya estamos aquí para ver esta clasificación. Vemos que quedan 7 minutos de clasificatoria. Vamos a enfocar aquí al piloto que va líder en el torneo, que va líder en el campeonato, a Nia Blesse. Y bueno, habíamos comentado un poco al principio de esa previa, pues el ritmo que estaba teniendo Nia Blesse, que había salido reforzado de Mónaco. Y bueno, Domestic, pues decir que Nia Blesse ya había empezado fuerte en el campeonato, con esa carrera en Monza saliendo muy reforzado. Recordamos, pues, que hay pilotos como F4 Chemarau en SSI Reganon que van muy pegaditos a él, pero que están teniendo bastante mala fortuna, ¿no? Por ejemplo, en Monza vimos como en SSI Reganon, yendo primero, tuvo un problema con el SDRS
Y bueno, pues realmente yendo primero con bastante diferencia, tuvo que abandonar la carrera, ¿no? Gnaiblese, pues ahí empezó un poquito más flojo, pero en Mónaco, dos primeros, bueno, pues destacar No. esa actuación de Mónaco, muy Mónaco, bien, ¿no? Gnaiblese dijo: yo estoy aquí y que lo sepáis los demás. Tenedme en cuenta. Así que bueno, pues tenemos en el inglés. Vamos a poner un poquito la tabla de tiempos, la realización, para que también vean un poco cómo van esas vueltas los telespectadores. Ya vemos cómo XVD Musim Pelayo, un gran poleman, y recordamos que Musim Pelayo tiene un par de poles en su haber en este campeonato, y vemos ya cómo están en 41-6. Yo la verdad es que no tengo ninguna referencia de tiempos en este circuito. Podría haberla recogido, pero Domestic, yo ya paso hablando coloquialmente de recoger tiempos, porque los pilotos nunca nos dicen la verdad, siempre nos dicen 2 segundos más, 3 segundos más, nunca acertamos. Así que bueno, cogiendo estas imágenes, creo que terminamos antes. Y ya vemos el primer 49 de Gnaiblese, nada más y nada menos que algo más de medio segundo, 700 décimas. Y bueno, apretando y tirando muy fuerte, vemos un coche aquí ya con problemas, recordamos que estos fórmulas domésticos son muy difíciles de llevar, y sobre todo en estas curvas lentas, la primera curva que tiene Nürburgring, que no hemos hablado un poquito del circuito domestic, es muy complicada esa curva, ¿no? Ahí se baja una velocidad muy muy lenta, se bajan muchas marchas, hablando también coloquialmente, porque realmente son velocidades, y ahí el coche se revira, ¿no? No sé si has tenido la oportunidad de subirte en un monoplaza, pero esas curvas, con ese desnivel, con esos baches que tiene esa primera horquilla del Nürburgring GP, ahí los pilotos cada vez que pasan se les tienen que empañar hasta la visera del casco, ¿no, Domestic? Sí, la verdad es que sí, se suda y sangre y sudor ahí, porque, bueno, de hecho Gnaiblese ahora ha tenido, ha pisado el piano Sí, y... un percance. Y vemos que también Musim Pelayo vuelve a bajar el tiempo de F4 a Chimaraude, ya están en 40-4, así que podemos decir Domestic que se esperan 39. Vamos a hablar un poquito con los telespectadores, así que podéis hacer vuestras apuestas de quién creéis que se va a llevar la pole, e incluso informarnos un poco también de qué tiempo creéis que se va a hacer en la pole position. Si se va a bajar a 39 o se van a quedar en 40, lo vamos a hacer un poquito a grosso modo, 40 bajos, porque prácticamente ese 40 medio que tiene Musim Pelayo es más menos de 40 medio, un poquito menos. Y vemos varios pilotos ya en 40, incluso Gnaiblese también tiene ese 49. Entonces, Domestic, ¿crees que se va a ver algún 39 o que el tiempo de la pole ya van a ser estos 40? Que la verdad es que Musim Pelayo tiene muy buen tiempo. Algún 39 puede que se deje caer, si no ahora, después. A ver, los pilotos ahora se están mostrando las cartas que tienen unos con otros, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, si Musim Pelayo, a lo mejor podríamos decir: hostia, podría hacer un 39. Sí, pero a lo mejor no le interesa porque ya está mostrando, ¿no?, que él es capaz de hacer un 39, ¿no? Bueno, tenemos ya la primera apuesta por parte de R70 Raúl, que nos comenta que Ganon va a hacer pole. Vamos a capturar otra vez esos tiempos de la realización doméstica, y vemos que Ganon todavía no Más en tiene medio. tiempo de vuelta. Está arriesgando bastante, está en pista, pero está arriesgando bastante. Así que bueno, vamos a enfocar, si te parece, a NSXR Ganon, que creo que tendrá que hacer un tiempo. Y vamos a ver el tiempo que hace. Y vemos como F4 Chimarauda ya tiene 41, es decir, rozando los 39. Gran tiempo. Parece que sí que se ve. Vamos a ver por lo menos un 40 abajo. Eso como mínimo, que Marauda ya hace tiempo. Y vemos que Ganon ya hace 40 medios. Bueno, vamos a enfocar también un poquito. Vamos a quitar la tabla de tiempos, que yo la voy a ir viendo un poquito, pero para que los telespectadores tengan una imagen un poquito más nítida. Y vamos a enfocar a Musim Pelayo, a XVD Musim Pelayo, que es un poleman muy bueno y está demostrando ir muy bien a una vuelta con esta fórmula Renault. Y bueno, pues también animan por aquí un poquito a Camblor. Deduzco que si animan a Camblor estarán apostando por él también para la pole position. Y bueno, pues si no, deseamos también a Camblor el mejor tiempo posible. Y bueno, pues apretadita, apretadita. Ya tenemos a Gnaiblese con 39-9. Gnaiblese que no se está, después de Mónaco, no se está viniendo abajo, no se está acojonando, hablando claro. Y está marcando un 39-9. Ya tenemos el primer 39 por parte de Gnaiblese. Y bueno, vemos lo que comentamos antes en la previa Domestic, que Gnaiblese lleva 4 vueltas.
Con lo cual, aquí están optando todos, prácticamente los tres primeros tienen cuatro vueltas, incluso entre los seis primeros hay cuatro pilotos con cuatro vueltas, están optando a rodar y que al final el tiempo salga, ¿no? Puede ser que tengan algún problema con las temperaturas de neumático, que cueste un poquito calentarlas para que cojan ese punto bueno para hacer esa vuelta doméstica. No sé si te han comentado a ti algo, si sabes algo al respecto, pero parece como que están haciendo los tiempos a base de dar vueltas, ¿no? Ya vemos, perdona, sé que te he hecho una pregunta, pero F4 Chema Lauder tiene de momento la pole position con 39.5 y recordamos que quedan 40 segundos, con lo cual Musin Pelayo ya no le dará tiempo a completar esta vuelta. Pues es posible que el tiempo de Maraude sea bueno. Vemos a NSHR Ganon con 39.6. Vemos que incluso algunos pilotos ya están en el pit, porque ya no les da tiempo a completar la vuelta. Así que podríamos decir que F4 Chema Lauder pole position, ¿no? Domestic, creo que no le va a dar tiempo a nadie de... Sí, de darle... No le va a dar tiempo a nadie de acabar esa vuelta. Así que pole para F4 Chema Lauder. Para, bueno, esa carrera, primera manga va a salir primero, segundo va a salir N6R Ganon, tercero Nia Blesse, cuarto XBD Musin Pelayo, quinto Juan Carví, sexto Luis NCL35, séptimo CRT Gambler, y bueno, pues qué decir, ¿no? Octavo XBD David, noveno Michael Noches, décimo Warten Internet Dan, décimo primero Pro López. Y luego pues nosotros, que evidentemente ahí no pintamos nada. Pues bueno, gran clasificación por parte de F4 Chema Lauder, que una vez más ha hecho la pole. Recordamos que Marauder también ha hecho muy buenas pole position, tiene unas cuantas en su haber. Y bueno, pues ahora toca ese warm up para que todos los pilotos retoquen un poquito el coche, aunque ya comentamos al principio en la previa domestic que este warm up es un poquito más pasajero. Realmente ya vienen con el tiempo y han practicado un poquito antes, así que este warm up no cambia mucho. El que sí que tiene un poquito más de importancia es el segundo warm up, que si no te importa, Domestic, me gustaría que lo comentaras un poquito, porque vemos que hay algunos telespectadores que al principio no han estado. Y bueno, pues ese segundo warm up tiene un poquito más de importancia, ¿no? Con ese cambio de climatología. Sí, porque te permite reacondicionar la configuración del coche, ¿no? Que claro, no has podido entrenar lo suficiente con esa climatología, porque recordemos que no hay tiempo entre una ronda y la otra, o una detrás de la otra, sin demora. Entonces no has podido practicar esa climatología, ¿no? Esas temperaturas, cómo le afectan al coche y todo. Por lo que te permiten reconfigurar el coche con esa climatología, ¿no? Siempre ese puntito, ¿no? Ese que buscan siempre los pilotos, ese puntito que nos falta, ¿no? Claro, realmente recordamos a todos los telespectadores, para aquellos que no lo sepan, que la manga 1 se corre con la climatología del sábado 10 de junio, es decir, ayer, de las 11 horas en el circuito Nürburgring GP en Alemania, y que la segunda manga se corre con la climatología domingo 11 de junio a las 3 de la tarde, es decir, de día de hoy a las 15 horas, que hacía el Nürburgring GP. Con lo cual, realmente estamos hablando de que aunque una manga se haga una detrás de otra domestic, es como si una se corriese el sábado y otra el domingo. Evidentemente, en la del sábado, que han tenido un poquito de tiempo de entrenar, ya que ayer, a esa hora, ya tenían a disposición los pilotos la climatología que había hecho el Nürburgring GP, ya podían entrenar, es decir, ahora el coche deberían tenerlo bien preparado. Deberían, pues bueno, este warm-up es para simplemente terminar algunos remates, ¿no? Algunos detalles que pueda tener el coche, sobre todo cuando, por lo que hablábamos antes, hay nervios, y realmente en las pruebas el coche te puede ir de una manera, y cuando estás en carrera en ese directo, pues bueno, a lo mejor incluso cuando ves que el rival aprieta mucho más, tú también aprietas más y a lo mejor le exiges pues unas cosas al coche que no lo habías visto hasta ahora. Pero realmente el cambio, corrígeme Domestic, viene cuando una vez que has terminado la carrera, siguiente carrera, siguiente clasificación, climatología distinta. Ahí el coche puede cambiar, ahí el coche, pues realmente la configuración no tiene por qué ir al dedillo, así que ese segundo warm-up, yo creo que, y creo que todos estaremos de acuerdo, que es el más importante, porque después de la clasificación sí que puedes hacer ese warm-up, esos pequeños cambios antes de la carrera, porque probablemente el coche te haya cambiado. Así que bueno, este warm-up es un poquito más pasajero, así que bueno, pues si a todos los telespectadores
vamos a empezar la carrera doméstico, es cosa mía. ¿Qué ha pasado aquí? Me parecía que el trono... Pues bueno, aquí ha habido un desbarajuste, vamos a apartarnos lo máximo posible, lo antes posible, que ya sabemos que, bueno, que realmente el Project Car tiene este pequeño problema, así que vamos a coger al segundo clasificado, a ver si llegamos para esa horquilla. Y bueno, pues la frenada de F4 Semarauder, que va en tercera posición, segundo la recupera Niablese, que sale en cabeza y va en primera posición. Bueno, pues una salida muy muy limpia, no me lo esperaba. Vemos como N6R Ganon ya está apretando en segunda posición y Maraude que le está apretando los dientes a N6R Ganon. Pues bueno, al final han aguantado esa posición con la que salían. Y ni hablese que parece Domestic, que está cogiendo ritmo, está tirando desde el principio, no se lo piensa y va hacia adelante a tope, a sprint, intentando sacar unos metros de ventaja, ¿no? Domestic aquí dice, yo no me meto en líos, yo no espero que me metan el coche, yo tiro hacia adelante. Y sacando metros ya Niablese, Ganon que parece que se va un poquito largo, parece que toca la tierra. Marauder que se aprovecha, pierde dos posiciones en SSR Ganon. Se pone en cuarto lugar. Luis NTL que se aprovecha y va en tercera plaza. Y bueno, pues Marauder y Niablese que cogen un poquito de aire, se alejan un poquito. Vamos a coger... a enfocar a Juan Carví, que va en quinta posición, para ver un poquito este pelotón. Pues dentro que cabe estaba siendo muy limpia la salida, no ha habido ningún toque. Vemos un coche que parece que tiene un problema mecánico, ¿no? Domestic. Sí. Vamos a enfocar al piloto, que es Luis NCL35. Parecía que se había quedado un poquito reducido, un poquito de a menos velocidad. No sé si será un problema mecánico o un problema pues, de otra índole. Vemos un coche que también se ha ido largo. Ahora vamos a capturar. De quién estamos hablando, parece que es Pro López, que pues ha tenido una desconexión Pro López al parecer, porque ha tenido una salida un poquito rara y ya no lo vemos en pista. Y bueno, pues vamos a coger otra vez imágenes de Juan Carví 17, que está apretando a N6R Ganon, que ha tenido una salida pues un poquito apretada. Y bueno, pues gran salida. Uy. Vemos problemas para el piloto. Bueno, aquí lo que comentamos en el previo, ¿no? Domestic, esa curva a mí sí se regaron, parece que iba bastante nervioso y le ha pasado factura. Pues bueno, eso lo hemos comentado en el previo, ¿no? Domestic, que refrescame un poco la memoria, esa horquilla, bajamos esas marchas, el coche muy alto, baches, desnivelada, 530 caballos sin control de tracción y con 623 kilos de peso. Pues bueno, pues un coche difícil de llevar, no lo lleva cualquiera y cuando vas al límite, pues pasan estos errores. Así que bueno, N6R Ganon, que se le complica mucho la carrera y probablemente el campeonato, porque es posible que haya dañado el coche y que lo obligue a parar en boxes, y eso ya, bueno, pues bastante, lo tiene bastante complicado. Sí, lo tiene. Esta manga, pues una manga difícil para N6R Ganon. Y bueno, vamos a enfocar un poquito a Niablese para tener esa diferencia óptica con F4H Marauder, que vemos que al parecer estos dos pilotos están yendo muy muy rápido. Y bueno, pues todos los telespectadores, ya sé que llevamos un par de vueltas y ya se sabe un poquito cómo está yendo la cosa, pero bueno, pueden hacer sus apuestas, a ver quién gana esta carrera. Y bueno, pues a ver si alguno tiene la suerte de acertar, porque con estos coches domésticos hemos visto unas carreras muy muy regulares, ¿no? Muy variables. Realmente primero no va primero. Y vemos como ya Maraude le está echando el lazo a Niablese, está intentando ya adelantarle, está buscando el hueco para poner nervioso. Y bueno, pues Domestic, Maraude apretando las tuercas, ¿no? Efectivamente. Ahí Niablese lo ha visto, vamos, o sea, ha visto el cuchillo, le ha enseñado el cuchillo ahí Maraude, pero bastante bien. Y ahora creo que otra vez ha salido un poco mal Niablese. Se está lanzando F4H Maraude por el interior, pero cierra muy bien Niablese. Bueno, esta pelea Domestic, creo recordarla ya de muchos circuitos. Uy. Vemos como Maraude se ha salido un poquito Niablese, un poquito apretado. Parece que el efecto de la ahí presión intenta, de F4H Maraude está haciendo efecto. Pasa por interior Maraude, se mete por dentro Maraude. Y bueno, pues que gana esa posición, la intentan conservar, Niablese que se revuelve un poquito. Y bueno, lo que comentaba, esta pelea Domestic la hemos visto muchas veces ya en Monza, en Silverstone. Son dos pilotos que se vienen dando de hostias, coloquialmente hablando, desde la primera carrera, ¿no? Sí. Un gran nivel por parte de estos dos pilotos y gran espectáculo que nos muestran, pero parece como que Marauder quiere tirar y escaparse, ¿no? Parece que está intentando coger esos metros de ventaja.
Y que, bueno, pues parece que nos comentan algunos telespectadores si hay una opción de poner el nombre encima del coche. La verdad es que nosotros, yo no tengo en ese aspecto, no sé, Domestic, si tú sabes algo, yo no tengo ni idea en ese aspecto. Y llega un momento que cuando a veces tocamos un poco el menú, se nos pierden los relojes del tiempo y demás, y se nos hace un poquito más dificultoso por la retransmisión. Siento, pues, si no, la información no llega exactamente bien a todos los telespectadores, pero realmente una vez que se nos buguea el tiempo lo pasamos muy mal porque no sabemos cuándo está terminando la carrera y solemos no tocar muchas opciones. Y bueno, pues investigaremos un poquito la organización a ver si se pudiese poner para siguientes retransmisiones ese nombre encima de los coches. Pero de momento, pues esta carrera la tendremos que ver así porque realmente yo no me atrevo a tocar el menú, que normalmente a veces se buguean esos tiempos y se nos hace muy difícil. Y bueno, vamos a retomar un poquito la carrera. F4 Chemalauda, que parece que se va, no Domestic, parece que tiene ritmo. Bueno, ni Parece Alese está que allí, ni Alesi no le sigue, ¿no? yo no, sí, como que no, es que ni Alese no está haciendo el tiempo que ha hecho en clasificación, ¿no? Ni Alese ya baja 39 y él está en 40 medios, ¿no? Sí, realmente está en su mejor vuelta en 45, todavía no ha entrado en... Bueno, ahora aquí vamos a hablar un poquito ya más de estrategia, Domestic, que es un poco ya tu papel, ¿eh? Tu punto fuerte. ¿Es posible ese relaje del vehículo a primeras vueltas, los primeros 10 minutos, pues vaya un poquito peor y que al final de carrera vaya un poquito mejor? ¿Es posible que esté sacando esa especie de tuneo o crees que es directamente es que Marauder está mostrando un ritmo más regular? Pues creo, pues sinceramente por lo que estoy viendo, creo que está mostrando más regular, porque veo que ahora Niablese haya hecho un extraño entrando en la, ¿sabes? Entrando en la horquilla, va más como más apretado, ¿no? Niablese, ¿cómo ves Sí, tú? parece que va un poquito más justo, ¿no? En esos tiempos, que va un poquito más apretado, intenta ir un poquito más rápido de lo que intenta ir. Vemos que Marauder ya tiene un 39-9, que realmente habrá sido cuando ha adelantado. Y bueno, pues Niablese que está mostrando pues esa falta de ese medio segundo y que sí que vemos como va mucho más por fuera del circuito, ¿no? Como que está apretando más. Bueno, lo único que le queda a Niablese es apretar al máximo e intentar buscar ese fallo de Marauder, ¿no? Aunque vemos que Niablese parece que va un poquito más loco que Marauder, con lo cual me hace pensar que en este punto de carrera Marauder va un poquito más cómodo. Sí. Eso no quiere decir que al final de carrera, como comentaba yo con esa pregunta que te había Exactamente. hecho, Domestic, pues puede ser que el relaje de Marauder luego no se muestre tan competitivo. Yo, Vamos siendo a... Niablese aquí, enemigo, yo apretaría, pero hasta el punto de no arriesgarme, porque voy segundo, soy primero del campeonato, oye, no llego, no llego. Porque recordemos, ganan en Monza, primero y mira qué lío, ¿no? Sí, se tuvo. Bueno, de hecho, después en el 6 regalo bueno, nos comentó, ¿no? Nos confesó que realmente lo que había ido es a por una vuelta rápida y había abierto el DRS con antelación, ¿no? Bueno, algo que realmente es innecesario una vez que vas primero, pero bueno, quiso hacer un Fernando Alonso, ¿eh? Quiso hacer victoria con esa vuelta rápida, que también sabemos que a Fernando Alonso le gusta mucho esa vuelta rápida, y bueno, tuvo ese error. Pues realmente esperemos que. Parece que te ha escuchado un poco Niablese porque lo vemos ahora un poquito más loco, o sea, menos loco, perdón, un poquito más tranquilo, porque hasta hace poco supongo que también ha visto que, bueno, que ya Malauder la ha cogido un poquito de distancia, no mucho, pero ya vemos que hay una distancia visual como para que Malauder esté un poquito tranquilo. Y bueno, pues realmente creo que te ha escuchado y ha dicho, bueno, vamos a rodar bien de tiempo y a ver si bajo con tranquilidad sus 39. Y si te parece Domestic, vamos a repasar un poquito toda la clasificación para ver cómo van todos los colocados. Vamos a empezar por el primero, aunque aunque ya lo sepamos, vamos a enfocar a F4 Exemarauder, que va primero Perdón, sacando esa enemigo, ventaja. que te entretenga. Pro López ha entrado a boxes. ¿Crees que Pro López ha entrado a boxes, bueno. habrá salido con poco combustible o algo? O habrá tenido algún golpecito o algún tipo de avería mecánica. Vamos a repasar toda la clasificación y repasamos toda. Bueno, todo realmente. Cómo va la parrilla, segundo Niablese, tercero Juan Carví. Vamos a enfocar conforme vayamos diciendo los nombres para ver esas diferencias visuales, que vemos que Juan Carví va en solitario en tercera posición y si no comete ningún error pues debería tener esta tercera posición asegurada. Cuarta posición para NSXR Ganon, gran remontada, ¿no? Domestic, porque realmente con los problemas que había tenido NSXR Ganon Sí, y que se de la salió de salida y la todo, curva y todo. gran remontada. Deduzco que no habrá tenido ninguna avería y no habrá tenido que hacer esa parada en boxes.
quinto para Cerrete Camblor, gran carrera para Camblor, haciendo un gran resultado. También vemos como que van bastante en solitario los pilotos, ¿no? Cada uno ha cogido su ritmo y parece que, bueno, pues que están bastante estabilizados y van bastante lejos unos de otros. Sexto para XBD David, también en solitario. Vemos que el séptimo viene por ahí detrás, que es para Pro López, que nos comentabas que había parado en boxes. Y bueno, pues Pro López que va en séptima posición. Octavo para War Teniente Dan, que aquí sí que van un poquito más apretados ya. Noveno para Michael Noches, que está asediando un poco a War Teniente Dan. Décimo para Luis NCL35. Y bueno, pues Warhead Raúl en décimo primera posición, que ya lo tenemos en boxes retirado o parando en boxes realmente. No lo sé bien, ahora hay un coche parado. Y bueno, pues ya con última plaza Warhead Raúl. Y bueno, pues vamos a no, pues, GT Raúl vuelve a entrar, ¿eh? Habrá salido a cambiar el neumático, cargar el combustible o algo. Sí, a mí me sale todavía en el boxer GT Raúl. Bueno, pues son cosas de directo. Vemos como Luis NCL post 35 está en décima posición. Sí, se ha retirado. Peleando, creo que. Sí, creo que. Bueno, pues habrá tenido algún problema. Michael Noches en novena posición. Vamos a enfocar al noveno, a Michael Noches, que. Tenemos aquí una buena perspectiva, una buena batalla. Vemos como War Teniente Dan se sale un poquito del circuito. Y bueno, pues gran pelea en estos dos pilotos entre ellos. Y se acerca un tercero detrás. Mira, se acerca un tercero, pero yo pues realmente estaba buscando un poquito las imágenes. Pues no sé si realmente es el primero de la carrera, porque estoy un poco. Creo que están siendo doblados estos pilotos domestic. Por eso lo ha dejado pasar. Ah, pues y creo que voy a capturar un poquito la imagen. Y efectivamente estamos hablando de F4 Chemaraude. Perdonad un poco en el directo porque la entonces está amarillo poco, que ya por que detrás ahora es mi ablese. Efectivamente estos pilotos están siendo doblados, así que es normal que hayan dejado pasar a F4 Chemaraude porque están siendo doblados. Y bueno, pues disculpad porque realmente Proyectcar no deja poner esas pinturas y no podemos saber exactamente qué pintura. Yo estaba viendo algo raro porque esa parada en boxes no era de Warhead Raúl, me parece que era de otro piloto. Uy. Que era uno de los primeros. Y bueno, pues vemos con. Bueno, es difícil no saber domestic cuando vemos que ahora se intenta adelantar a Niables y se intentan desdoblar. Es un poco difícil saber que te están doblando también por lo que comento, ¿no? Por estas pinturas que es del juego. Cuesta un poquito, ¿no? Saber cuando el que viene detrás va en cabeza o realmente es un piloto que está peleando la posición. Pero bueno, nos vamos a quedar con esa imagen de Warteniente Dan en novena posición. Vamos a aguantar un poquito esta pelea que están teniendo una rivalidad muy alta. Dos pilotos que tienen un ritmo muy parecido, ¿no? Domestic está peleando por esa posición. Tienen un tiempo de vuelta también. Uy. Bastante parecido. Uy, Warteniente Dan que tiene ese pequeño percance que esto le aleja un poquito de esa octava posición. Y Michael Noches pues que podrá respirar un poquito más tranquilo. Y bueno, pues vamos a coger a Cerrete Camblor que va en cuarta posición. Que en estos momentos, si no me equivoco, viene Juan Carví muy muy pegado en quinta posición, asediando un poquito a Cerrete Camblor, que parece que le va a ganar esa posición. Parece que Juan Carví quiere esa cuarta posición que ostenta ahora Cerrete Camblor. Y bueno, pues Camblor, muy buen papel en esta muy carrera, buen papel, ¿no? En esta carrera, sí. Se está adaptando muy bien al coche, está cogiéndole el tranquillo. Uy. Vemos que hay un toque por detrás de Juan Carví, se han tocado, han entrado bastante más rápido, han tenido ahí un pequeño toque, pero bueno, Cerrete Camblor que aguanta como un jabato en esa cuarta posición. Pues bueno, pues es que vemos, gran papel, como es comentamos, que de Cerrete Juan Camblor. Es 2 segundos más rápido, ¿eh? Sí, vemos que ahora Camblor al parecer ha abierto un poquito la puerta, ¿no? Es una pelea que a lo mejor no realmente no le conviene, le va a perjudicar un poquito más y claro. Ha optado por para mejor. Vemos otro piloto que está entrando en boxes también, en línea de meta. Pues normalmente no paraban en boxes, ¿no? En anteriores carreras, pero parece que en esta carrera muchos pilotos están optando por estrategias de parada, ¿no? A lo mejor vemos ahí un toquecito de Camblor. Sí, a lo mejor han optado por ir un poquito más descargados de gasolina. La verdad es que yo no me esperaba esto, Domestic. No sé si por tu parte te habían dicho algo. No. Pero no esperábamos ninguna parada en boxes, realmente. Sí que, bueno, no hubo un IGP que hacen esa. Al parecer algunos pilotos han optado por parar y otros por ir de tirón. Realmente el coche aguanta o teníamos
constancia en anteriores carreras, que los 20 minutos aguantaba sin parar en boxes, pero bueno, depende de la degradación, ¿no? El neumático domestic. Aquí échanos tú una mano, que tienes un poquito más de mano para estas cosas. Realmente ya comentemos en anteriores carreras que aunque el coche llegue por combustible, a veces la hemorragia de tiempo que pierdes con el neumático gastado es más grande que parar en boxes, ¿no? Pero claro, 20 o 25 segundos de parar en boxes con poca recta, no, realmente qué rectas tienes, pero son curvas también muy cerraditas y tal, a lo mejor no están por la aceleración y van más descargados, entonces aún tienes menos peso en el coche, ¿no? Bueno, la cuestión es que realmente es una estrategia el parar en boxes o no. Sí. No sé si realmente sale a cuenta, porque son 20 o 25 segundos que pierdes domestic en 20 minutos. Pero bueno, vemos algunos pilotos que sí están parando, así que ellos habrán hecho sus simulaciones y sus prácticas. Creo que lo sabrán mejor que nosotros. Y bueno, pues vamos a enfocar al segundo clasificado, a Nia Blesse, a ver qué distancia óptica tiene con Marauder, o mejor dicho, vamos a enfocar al primero, a C4H Marauder, y vemos esa visión óptica. Pues bueno, Marauder, que a falta de esos 3 minutos, bueno, 4 minutos realmente, para ser un poco más concretos, pues que parece que si no pasa nada, C4H Marauder se va a hacer con esta victoria de esta primera manga. Se ha preparado la carrera. Y bueno, pues Marauder que se acerque a niveles en el campeonato, siempre y cuando no pase nada, que sabemos que pasan muchas cosas con estos coches domestic. Estoy haciendo algo que no debería hacer, que ya lo hemos comentado en la previa, que es agasajar a un piloto, que sabemos que cuando lo hacemos tiene un accidente. Ya hemos advertido a los espectadores que si hacíamos esto, posiblemente luego se avecinara un accidente. Dios no lo quiera. Esperemos que Marauder entre por meta sano y salvo sin tener ese accidente, y con lo que realmente al parecer hasta ahora se está mereciendo. No sabemos en las últimas vueltas, pero esperemos que, por decir que no vaya a ganar Marauder, no tengamos ese accidente. Y bueno, pues domestic, parece a simple vista que Marauder ya lo tiene asegurado, ¿no? Esta ronda sí. Esta manga, evidentemente, si no pasa nada. Pues vamos a hacer un repaso a toda la clasificación para poner a todos los espectadores y a todos los pilotos en su sitio, ¿no? En esa casilla que le tocan. Así que bueno, empezamos con F4H Marauder, que va en primera posición. Segundo para Nia Blesse. Tercera posición para N6R Ganon. Comentábamos antes cuando iba cuarto que había sido una gran remontada, pero ahora lo vemos ya en tercera posición. Domestic, pues al final va a sacar un podio, a pesar de ese error en la horquilla. Pues gran carrera también para N6R Ganon, que se ha hecho de ese fallo. Cuarto para Juan Carví, también muy buena carrera para Juan Car, mostrando un nivel muy alto. Quinto para CRT Camblos, gran carrera también para Camblos, mostrando un nivel muy alto también en esa quinta plaza. Sexto para XD David, que David ya sabemos que siempre está muy arriba en esas clasificaciones, siempre tiene un nivel muy alto XBD David en todas estas carreras de la World Series Barrenault. Séptimo para Pro López AMG63. Octavo para Michael Noches. Noveno para Juan Teniente Dan. Décima plaza para Luis NCL35. Y bueno, último primero ya para Wazget Raúl, que ya ha sido retirado. Y algunos pilotos que han tenido caídas, así que bueno, pues esos pilotos no podrán estar para ese final de carrera. No sé si se reengancharán, espero que sí, para la segunda manga. Y bueno, pues vamos a aguantar las imágenes con ese 4 Marauder, que se lo merece en este último minuto, que a priori será la última vuelta. No creo que haya tiempo a dar una más, así que vamos a aguantar esta vuelta con ese 4 Marauder. Y bueno, Domestic, si nos quieres ir analizando ya un poquito la carrera de Marauder, salía tercero, si no me equivoco, segundo, ha ganado esa posición. Y bueno, no sé qué opinión tienes de la carrera de Marauder. Bastante bueno. Viendo la clasificación, la verdad es que no lo parecía, ¿no? Pero luego ha resultado ser el hombre más ¿qué te lo diré? Más constante, más regular, ¿no? Más constante, efectivamente.
Y bueno, eso le ha hecho ir en primera posición y aparecer a alzarse con esa victoria, que le queden esas curvitas, nada. Le queda muy poquito, muy poquitas curvas, muy poquito recorrido. Y bueno, pues yo ahora me he puesto la tabla de tiempos y le damos a la LT Domestic, verán los tiempos de vueltas que han hecho los pilotos para ver un poquito también cómo han ido cada uno. Y vemos que Niables al final también ha terminado en ese, con ese 39.8, con lo cual demostrando, ¿no?, que al principio le había costado un poquito. Luego vamos a ver ese final de F4H Marauder alzándose con esa primera victoria en la manga 1 en Nürburgring GP, en la ronda 4 de la World Series de Renault. Así que felicidades para F4H Marauder, que entra en primera posición. Segunda posición entrando por meta para Nia Blese. Tercera posición para N6R Ganon, que vamos a aguantar un poquito la imagen para ver estos últimos metros de N6R Ganon también, para saber que llegan todos los pilotos a meta. Y bueno, pues gran remontada de Ganon. Lo ha hecho tampoco francamente esperaba, bien después de ese error. Yo tampoco esperaba después de ese error que remontase hasta esta plaza. Vemos que no ha bajado 39, es decir, que luego al parecer pues ha ido un poquito con más calma. Y bueno, pues N6R Ganon, que entra en tercera posición ahora pasando por meta. Cuarta posición para Juan Carví 17, que vamos también a ver esos últimos metros de Juan Carví, que ya está en esa chicane. Sí, realmente creo que Juan Carví ha llegado a entrar en boxes, así que gran también actuación para Juan Carví. Con esa cuarta posición y bueno, pues con esa estrategia de entrada a boxe, me había parecido verlo antes. Pues bueno, cuarto que entrando en meta Juan Carví. Quinto para XB de David, que aquí ya vienen un poquito más pegados. Domestic, aquí ya ha habido un poquito más de guerra. Gran posición para XB de David, que vemos que ha ganado una posición al repaso anterior que habíamos hecho. Así que buena actuación para XB de David. Y detrás que viene CRT Camblor, que al final quedará en sexta posición. También muy buen papel de Camblor, haciéndose ya con el coche. Realmente todos sabíamos Domestic, ahora lo comentaremos después, pero que Camblor iba a venir con ese nivel al final, se tenía que hacer con el coche. Séptimo para Pro López AMG63, entrando en séptima plaza. Octavo Michael Noches, que bueno, pues le quedan unos metritos, que ahora aguantamos hasta final con él en esos últimos metros. Y bueno, como te comentaba, voy a aprovechar estos metros de distancia todavía que tiene Michael Noches. Como te comentaba, Domestic, Camblor, que le ha costado un poquito en el campeonato, las primeras carreras le costó un poco, pero que efectivamente sabíamos que al final terminaría llegando ese nivel, ¿no?, sacando el nivel que tiene realmente. Y bueno, pues Michael Noches, que va a entrar en meta por boxes, no sé si viene muy justo de gasolina, pero bueno, pues por boxes también se llega a meta, así que nada, pues octava plaza para Michael Noches. Noveno que viene War Teniente Dan, algo más lejos, con un poquito más de problemas estos pilotos. Sí, comenta Domestic. Según reglamento, ¿pueden entrar en la última vuelta en boxes? ¿O tienen que tener la gasolina justa para dar la última vuelta? Bueno, según habría que ver si realmente el piloto tenía gasolina. Realmente habría que ver si el piloto tenía gasolina, que evidentemente sí que la tendrá, pero bueno, habrá decidido entrar por boxes. En estos casos no se suele tomar ninguna medida, ya que lleva muchas distancias al piloto de detrás. Bueno, pues pasa por meta por boxes, no hay ningún problema. Y bueno, pues War Teniente Dan, que viene con un poquito más de problemas, pero al final está ahí en novena plaza. También gran actuación, porque recordamos que estos coches domésticos son muy difíciles de llevar, no son nada fáciles. Vemos que War Teniente Dan, yo creo que ya es el mismo juego, ¿no?, que una vez que ya ha terminado la carrera ya entra todos los coches por boxes. Y vemos como Luis NCL en décima posición. Vamos a enfocarle también en sus últimos metros, que bueno, pues realmente el juego ya nos irá recogiendo. Y bueno, pues gran actuación de Luis NCL. Realmente, bueno, Luis lo teníamos acostumbrado a verlo un poquito. Aquí vemos que se sale. Realmente Domestic está, a lo mejor está probando, ¿no?, un poquito para ya decir, bueno, esta carrera voy décimo, ya está, ya esto es lo que hay. Pero estará haciendo a lo mejor unas pequeñas pruebas, ¿no? Vemos que no llega ni el tiempo, se ha acabado el crono. Pero bueno, esa décima posición. Y bueno, pues entre que empieza y no empieza esa clasificación, Domestic, si te parece, vamos a una pequeña pausa publicitaria de 3 minutitos, nada, y enseguida volvemos para ver ya esa segunda manga. Así que nada, unos pequeños anuncios y volvemos.
Bueno, pues ya estamos aquí para ver esa segunda clasificación de la segunda manga. Como veis, empezamos con la clasificación. Sé que los anuncios estabais en el chat, ¿no? De hostia, qué anuncios, tal. Bueno, algunos pilotos a entender que después de una carrera tienen que ir al baño, tienen que hacer pues, una serie de necesidades, que incluso nosotros también las tenemos. Y bueno, pues esos anuncios siempre es un respiro para la organización, para poner la climatología, ponerlo todo un poquito en marcha, y lo que hacemos es quitar esos tiempos de carga y esas esperas en la sala. Bueno, pues una vez estando aquí nos comentabais la climatología, y como vemos es bastante nuboso. Es decir, la anterior manga a priori corrida el sábado, aunque la hemos corrido ahora, pero que representa que se ha corrido el sábado 10 de junio a las 11 de la mañana, era poco nuboso, y tenemos el domingo, es decir, hoy a las 15 horas. La climatología de las 15 horas, no es que ahora sean las 15 horas, ahora son las 17:44. Y tenemos bastante nuboso, y que probablemente termine muy nublado. Y pues bueno, Domestic, 2 grados de momento, 2 grados de asfalto menos, porque esto puede variar durante el transcurso de la carrera, ya que pues si no sale el sol, el asfalto se va enfriando. ¿Cómo crees que repercutirá esto en los pilotos? Vemos algunos pilotos ya, se enfocamos a XDL sin Pelayo para esta clasificación, que están serpenteando, que están calentando sus neumáticos. Vemos incluso que se va por la hierba XDL sin Pelayo. Bueno, ahora pues lo que comentamos en el previo. Les falta ahora sí que a lo mejor los pilotos tienen problemas de setup, tienen que retocar. Y ahora aquí va la pregunta. Primero, para los telespectadores, ¿quién creéis que va a hacer la pole position? ¿Quién creéis que se va a adaptar mejor a esto? ¿O quién tiene mejor preparado el coche para este cambio de temperatura y realmente va a hacer esa pole position? Aquí los telespectadores pues pueden opinar y decir quién realmente cree que van a hacer esa pole. Y para ti, Domestic, también te voy a hacer esa pregunta, pero antes de que me la contestes, el setup, ¿cómo crees que van a enfocar esta clasificación? En el previo habíamos dicho que habrán pilotos que en vez de rodar muchas vueltas seguidas, a lo mejor retoquen un poquito más el coche y estén un poquito más por el coche, a pesar de que eso les pueda penalizar en alguna posición de la salida. ¿Qué crees que van a hacer a priori los punteros? ¿Crees que van a ir a rodar porque no es tanta la diferencia de climatología? ¿O crees que realmente van a estar un poquito también por el coche y hacer una o dos vueltas buenas? Viendo lo que estoy viendo, yo diría que van a rodar a secar con esta configuración lo que puedan, a conseguir el máximo tiempo posible. Supongo que esto también les dará un feeling con el coche, ¿no? Les dirá cómo se siente el coche con esta climatología, y en la vuelta de calentamiento preparar el coche para solventar ese, para tener mayor feeling con el coche y mejor comportamiento, y afrontar la carrera con un coche preparado para ese, para esa climatología, ¿no? A pesar de que te haya salido, a pesar de que hayas hecho una, bueno, a lo mejor me tengo que retractar, porque ya vemos un 39.4, ¿no? De fraude. Sí, vemos que Marauder no tiene problemas con ese reglaje, es un reglaje bastante óptimo. Ha bajado, corrígeme Domestic, pero ha bajado la pole y el tiempo de vuelta de la anterior carrera con 2 grados menos de asfalto. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Bueno, pero correcto además en diablese. 39.6. Es decir, que
que a lo mejor realmente los pilotos, nosotros estamos hablando de calentamiento neumático, y a lo mejor los pilotos lo que tenían el problema es sobrecalentamiento de neumático y que con esta temperatura vayan mejor. Y es posible, y a lo mejor ahora no vemos los pilotos entrar en boxes, entonces es posible que entraran a boxes por culpa de los neumáticos. Así que bueno, pues tenemos otra carrera distinta con un tiempos a parecer más bajos, que van a ser más bajos. Y bueno, ya tenemos la primera apuesta por R70 Raúl, que ahora dice que ahora sí pole para N6R Ganon. Bueno, pues a ver si tiene suerte Ganon y hace esa que pole. Que ha hecho mejor tiempo. Tengan todos. Todos, sí, vemos que todos están bajando los tiempos. Maraud le ha bajado el tiempo, Niable se ha bajado el tiempo, N6R Ganon parece... Bueno, antes Ganon también había llegado a 39, si no recuerdo mal, alto. Luis NCL 41.5, todos están teniendo muy buenos tiempos ya en las primeras vueltas, así que de momento ya está batido la pole, pero en la anterior carrera estábamos hablando de Mesti sobre si bajaban a 39, pero es que Marauder ya ha hecho un 39.0 y ahora estamos hablando de bajar a 38, estamos hablando de un segundo menos prácticamente. Bueno, no sé si es que Marauder tenía algo guardado ahí y lo ha sacado para esta segunda manga, pues... o que realmente los neumáticos estaban bastante sobrecalentados, porque vemos que N6R ganó 39.222, muy pegado, así que creo que está claro, tenían un problema de temperatura con los neumáticos y que parece que se están sintiendo mucho más cómodos con esta temperatura de asfalto un poquito más baja y que los neumáticos no sufren tanto. Bueno, vemos a Musim Pelayo con problemas, aunque también su tiempo lo ha bajado, bueno. Ha hecho mejor tiempo también. Así que bueno, vamos a enfocar un poquito a Luis en el CL35, que va en esa quinta plaza de momento, con 41.5, que también es muy buen tiempo. Y bueno, pues que aparecen los pilotos que se sienten bastante más cómodos. Sobre todo, estamos viendo, por lo menos desde mi punto de vista, que los primeros sí se están viendo más beneficiados por esto. Aunque vemos, por ejemplo, como CRT Cambro sigue los 43s que había hecho. Parece que se están adaptando un poquito los primeros un poquito mejor, ¿no? A este cambio en el reglaje o en este cambio en la pista. Y parece que los cinco primeros sí que están bajando tiempos, pero que el resto de pilotos están manteniendo los tiempos que más o menos tenían. Aunque bueno, vemos también a XBD David con 44.2. Bueno, están más o menos... No sé qué tiempo había hecho XBD David, no sé si algún telespectador se acordará del tiempo que había hecho, pero creo que había hecho más o menos por ahí, ¿no? Domestic, podríamos decir que a partir del sexto... bueno, aunque ahora Juan Carví ha hecho 41.9, que sí que creo que ha mejorado su tiempo que tenía con anterioridad. Así que vamos a decir que a partir del séptimo parece que se están manteniendo los tiempos, pero que del séptimo para arriba todos están bajando considerablemente ese tiempo. Y estamos hablando ya de bajar a 38, que no a 39. Sí. Y bueno, pues R70 Raúl, que está bastante cerca de esa apuesta, porque 135 entre Ganon y Marauder, eso es nada y menos, eso es prácticamente un suspiro. Y bueno, pues dos minutitos de clasificación y vamos a enfocar un poquito a CRT Camblor, si te parece bien, Domestic, que va en octava plaza con ese 43.8. Vamos a quitar un poco el tiempo, que también molesta un poquito, que se vea un poquito más limpia la imagen. Y bueno, pues a ver si baja ese 43 Camblor, que seguro que... estoy casi seguro que lo baja. Y bueno, pues como comentamos, Domestic, ¿por qué crees que los primeros están viendo beneficiados por esa temperatura y sin embargo que los que van un poquito más detrás en la parrilla no se benefician de este cambio de temperatura? ¿Es debido al reglaje realmente? Sí, sí. Hay reglajes que se comportan igual, ¿no? Te da igual que haya perdido 2 grados. En 2 grados hacen que el coche ni se entere, ¿no? Que ese reglaje es a lo mejor un reglaje menos agresivo o lo que sea. Pero claro, cuando ya empiezan a ser en reglajes con cierta agresividad, con cierta... digamos que el piloto tiene que ser ya... tiene que pilotar, ¿no? El coche, porque van más descargados aerodinámicamente o lo que sea, ¿no? 2 grados suponen un cambio enorme en el coche, porque si le quitas aerodinámica, ¿quién te agarra a ti en la curva? Ya te quedan solo los neumáticos, ¿no? Entonces, claro, una temperatura buena en los neumáticos supone mejor agarre. Y vemos como Camblor, lo que comentabas, mira, 1.41. Efectivamente. 2 segundos, también ha bajado, ¿no? El tiempo. Camblor ya no tendrá tiempo para otra intentona, es decir, creo que
Fijámoslo el tiempo que ha hecho. Pero es el bueno, así que vamos a coger los de, primeros. De ya hemos otra, bajado ¿no? a 38, Gannon ya está en el pit lane. Vamos a poner la lista de tiempos de Domestic y vemos como 38.999 para, perdón, 994 para NSR Gannon. A priori con la pole position, porque Marauder ya está en boxes. Niablese ya está en boxes. XBD Musimperayo ya está en boxes. No hay tiempo de más, pues así que pole para NSR Gannon. R70 Raúl, que se lleva esta apuesta. Felicidades, Raúl, porque has acertado esta vez, sí. La segunda intentona, pole para NSR Gannon. Segundo para F4 Chemarauder, que es el ganador de la anterior carrera Domestic. Esto dice mucho, aquí no hay nada escrito todavía. ¿Qué esperas? Tercero de, para Neablese, de Gannon ahora. Cuarto para Musim Pelayo. Yo que espero, pues hombre, viendo el error que ha hecho, no me atrevería a decir que a mojarme mucho. Pero hombre, espero una buena carrera por su parte. Rápido es, ha demostrarse rápido. Así que vamos, vamos a ver este falta, ¿no? Este warm up, que bueno, que realmente creo que aquí sí que van a algunos pilotos a retocar el coche. Creo que no les habrá gustado en algunos aspectos, porque está claro que en tiempos todos, absolutamente todos, al final han terminado mejorando el tiempo. Pero vemos como Niablese, no vamos a ver a Niablese, tercer clasificado en la clasificación para salir en la carrera. Bueno, ahora se aparta un poco, parece que solo ha pensado. Pero vemos que ya hay pilotos que están saliendo a pista sin perder nada de tiempo. Pilotos como XB de Musim Pelayo. Esto quiere decir, Domestic, que el tiempo es oro. Y que, bueno, pues probando el coche, ¿no?, esos 5 minutos para ver si pueden realmente retocar algo y conseguir esa configuración óptima para la carrera, ¿no? Domestic, este warm-up sí que tiene importancia realmente con este cambio de temperatura, ¿no? Sí. Como hemos visto también, y creo que has acertado, la clasificación la han hecho a trocho y mocho, es decir, no han retocado el coche al parecer. Y ahora sí que están saliendo ya los primeros minutos, supongo que buscando esos puntos débiles e intentando retocar ese coche, ¿no? Domestic, este warm up sí que es de vital importancia. Ahora es el momento y bueno, pues, de afianzarse al de hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Y de hacer lo que tengas que hacer. Si has visto que... Sí, como si tienes que dar la vuelta al coche. Exactamente. Realmente. Es decir, si probar, si tienes que probar algo, si crees que algo le falta al coche un puntito, el... Normalmente esto es para retocarlo, ¿no? A lo mejor pues un puntito en la suspensión, ¿no? Delantera izquierda. Cualquier cosita, delantera derecha, un poquito más de ala, ¿no? Esas dudas, ¿no?, que tiene un piloto realmente de... Si el coche está bien del todo, le faltaría un poquito. Pues bueno, algunos pilotos terminan de retocar el coche en este warm-up y vemos como evidentemente Musim Pelayo pues aprovechando realmente todo ese warm-up para hacerse al coche. Es probable que ya haya tocado algo del coche, ¿no?, Domestic, es decir... Justo al salir, creo que en la clasificación he hecho el tiempo, he hecho lo que tenía que hacer, pero el coche aquí entraba un poquito mal o entraba en exceso. Retoco y salgo a probar en el warm-up, ¿no? Y es posible que Musim Pelayo ya haya retocado el coche nada más empezar. Ya tenía en la idea, ¿no? En la cabeza lo que tenía que hacer y está saliendo a rodar lo máximo posible para ver si ese cambio funciona o no funciona, ¿no, Domestic? Exacto. O incluso a coger minutos de volante, de pista, ¿sabes? De acostumbrarse a cómo va el coche en este momento con esta climatología, ¿no? También es importante. Él, como todos los demás, no han entrenado con esta climatología. Y este hombre, pues está usando los 5 minutos también para eso también, ¿no? Para rodar con esos neumáticos fríos, ¿no?, las primeras curvas y tener una salida a priori también más potente realmente, porque vas a correr otra vez lo que ya has corrido, ¿no?, hace unos minutos, hace apenas 3 minutos, porque vemos que realmente solo está saliendo Musim Pelayo, el resto de pilotos están en boxes, con lo cual tienen las ideas muy claras ya del coche. Me sorprende Domestic, porque en anteriores carreras sí que veíamos a pilotos tocando, saliendo y entrando en boxes, aunque sean 5 minutos, dando nada, un par de curvas,
un par de vueltas y entrando a tocar mucho en boxes. Y en esta carrera parece que lo tienen todo muy clarito, ¿no? Este, no salen, tienen el coche ya a parecer bien configurado. A mí me sorprende, no sé a ti, porque ese cambio de 2 grados en anteriores carreras sí que... Pues bueno, sí que realmente fue gran diferencia. Sí, no, pero yo personalmente lo que está haciendo Sin Pelayo, yo creo que es lo correcto de cara al piloto, ¿no? Porque los demás se están enfriando, ¿no? Como aquel que dice, a mí me gusta estar en caliente todo el rato, ¿no? Y yo creo que aquí Sin Pelayo es lo que le pasa, ¿no? También, ¿no? Si se para, luego ya llega frío, ¿sabes? ¿No? Si no paro. Sí, realmente lo que comentamos anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que sí que hay pilotos que no les gusta mucho esto, porque claro, el coche, cuando llevas un par de vueltas en caliente, pues puede funcionar de una manera y en frío de otra. Y la última toma de contacto que tiene ahora Sin Pelayo es ahora, en este momento, que se acaba el tiempo. El coche tiene un comportamiento en curva que tiene que tener, etcétera. Y realmente luego en frío no funciona igual. Y hay veces que nos comentaban entre bastidores algunos pilotos que les jugaba a veces una mala pasada el justo terminar una vuelta y empezar en frío, ¿no? Por ejemplo, pues como lo ha pasado en ese SSR Ganon en esa vuelta, pues pongamos que fuese en la primera. El coche tiene un comportamiento muy distinto y bueno, pues a veces pasa eso. Así que vamos a ver ese comienzo de carrera, que vemos que ya ha habido una caída de Pro López. Y bueno, vamos a salirnos lo más rápido posible. Sabemos que bueno, pues no escapen algunas cosillas que retomar, así que bueno, vamos a intentar entrar lo máximo, lo más rápido posible. Vamos a coger esa segunda posición de F4H Marauder, vamos a poner la imagen de repetición para ver esa primera curva que parece, uy, casi que ni Niablese, parece que casi se tocaba con el SSR Ganon, va a salir bastante perjudicado Niablese. Bueno, el SSR Ganon que va en cabeza, F4H Marauder que está peleando, aguantando esa segunda posición con XBD Sin Pelayo, que se quiere hacer con esa segunda posición de F4H Marauder. Y bueno, pues casi Niablese, que tiene una colisión bastante grande con N6R Ganon, y N6R Ganon que quiere aprovecharse de estas primeras peleas y sacar esos metros de ventaja. Pues bueno, estrategia que usó Niablese en la anterior manga, aunque al final, pues bueno, F4H Marauder terminó cogiéndole. Y aquí rápidamente te voy a hacer esa pequeña preguntita rápida, Domestic. ¿Es posible que si tiras muy rápido al principio los neumáticos al final después te lleguen un poquito justos factor, y le pudiese pasar eso a Niablese, que por eso hubiese perdido tiempo? Además, con la temperatura que teníamos antes en la anterior carrera, que era más alta, si hablamos de sobrecalentamiento, es posible que Niablese hubiese sobrecalentado un poquito esos neumáticos. Sí que decir, pues que a lo mejor en ese SSR Ganon, cuidado con lo que tiras, ¿no? Que a lo mejor sobrecalientas un poquito esos neumáticos y entran en hemorragia, ¿no? Como digamos del coche. Pues bueno, vamos a tomar a Luis NCL35, que va en sexta posición, pegadito a Juan Carví, que va en quinta posición. Vemos Niablese con problemas otra vez en esas chicanes. En la anterior manga también tenía esos problemas. Bueno, pues la verdad es que entrando bastante fuerte Niablese también al principio, ¿no? Como hemos visto en la primera manga. Y vamos a enfocar a XBD David, que ha tenido un problema grande. Y aparentemente con CRT Gambler, vamos a coger la imagen de CRT Gambler. Ha habido un accidente en la final de parrilla, Gambler que no podrá llegar, lamentablemente. Estaba haciendo muy gran papel y muy buena primera manga. Y bueno, XBD David que sí que está intentando llegar a boxes para reemplazar esa avería y por lo menos terminar, intentar coger lo máximo de puntos posibles. Y bueno, pues Warhead Raúl también parece que entrando en boxes en novena plaza. Vamos a enfocar a Warhead Raúl que está saliendo, bueno, que está entrando, perdón, a boxes. Probablemente también se haya visto afectado por este accidente. Y bueno, una vez visto esto, vamos a enfocar la cabeza de carrera en el 6R Ganon para no perdernos nada, que va en primera plaza. Pero bueno, Marauder seguido que viene... de F4H Marauder, que viene muy fuerte. No sé si la estrategia es la misma, realmente Niablese, que ha apretado mucho, o que realmente Marauder al principio le cuesta un poquito, pero que luego se muestra muy muy fuerte, porque vemos que las primeras vueltas parece como que primero, en este caso en el SSR Ganon, o Niablese, había cogido 1 metro de distancia, pero vemos que
F4 HMR Audder está totalmente encima en disposición de adelantamiento y buscándole hueco a N6R Ganon. No sabemos si lo va a intentar. No sabemos si lo va a intentar a final de recta, aunque aquí parece que ha salido un poquito mejor en el 6R Ganon. Posiblemente aquí. Pregunta técnica doméstica. Esa curva es bastante fuerte. Ahí la aerodinámica, el ir pegado al de delante. Te molesta mucho. Tienes un problema realmente al salir a traccionar. Ahora vemos cómo se aparta XB de David, nos está apartando. Pero se ha apartado demasiado. Se había visto afectado. Bueno, porque había, se ha visto afectado por un accidente, sabe que lo tiene bastante complicado. Y bueno, pues David, que no quiere molestar a los que van en cabeza, pues gran comportamiento, no podemos decir otra cosa. Él ya ha tenido una avería pues bastante grande, un accidente, y pues dejar a los primeros que realmente vayan fuerte y sobre todo no molestar. Así que un aplauso para XB de David. Probablemente, pues aún teniendo esa avería, la hayan reparado, pero el coche no esté de todas, así que, pues bueno, pues gran comportamiento por parte de él. Y bueno, pues vemos que Marauder está apretando muy fuerte, y lo que te comentaba, Domestic, ahí te puede faltar la tracción, porque vemos que aquí Marauder va un poquito más encima. Ahora en esta parte rápida también entra un poquito la aerodinámica en juego. Claro, estos son coches con alerones muy grandes, vemos como N6R Ganon está cerrando el hueco, se está peleando, y vemos como que Marauder tiene mucho ritmo, ¿no, Domestic? Sí. Muchísimo ritmo F4H Marauder. Está poniendo en apuros. Y parece que lo que tú comentas. Parece que quiere saltar por encima. Ganon se lo está poniendo muy, muy difícil. Y vemos como ese rebufo parece que se nota bastante. Vemos cómo aguanta la apurada en ese cierre Ganon. No sabemos si va a entrar en cabeza. Y bueno, parece que la primera posición para el F4 todavía no hay nada dicho. Siguen en paralelo realmente. Curva difícil. En la plaza nos están poniendo curva muy difícil. Y los dos en paralelo que se van a disputar la primera plaza. En esta carrera vemos como, bueno, los espectadores no lo verán, pero aquí nuestra cámara de transmisión se ve primero, segundo, ni siquiera sabe el juego quién va primero, quién va segundo, pero bueno, F4H Marauder que apura esa frenada y Ganon que sigue aguantando. Qué gran pelea estos dos pilotos Domestic, qué gran nivel y sobre todo, increíble. No se han llegado ni a rozar. Increíble, increíble. Esto parecía una autopista, dos carriles, uno para cada uno y ya está. Increíble. Bueno, aquí pues Marauder supongo que también pensando que ya lo tendrá en otro punto. Vemos como Marauder va por fuera, parece que Marauder que ahora tiene sí. Muy buena tracción, ¿no? Domestic, porque vemos que sale muy, muy rápido de las curvas Marauder. Así que gran reglaje supongo que para este 4x Marauder y gran tracción. Aunque lo que comentamos puede ser que esté pasando, que ganan allá sobrecalentados sus neumáticos, o sea, de tirar tan rápido nada más salir. Porque este comportamiento o esta caída lo hemos visto también en Niables en la anterior manga. Lo mismo, sí. Y bueno, por otro lado, Musim Pelayo, tercera plaza, que viene por detrás. Ese coche rojo que vemos, XBD Musim Pelayo, que con un gran nivel en esta segunda manga, fuerte también, intentando pues esperar que haya un problema con F4H Marauder y N6R Ganon en esa pelea e intentar pescar un poquito, ¿no? De momento en ese cajón, pero que está en disposición también de pelear la carrera. Y bueno, vamos a hacer un repaso rápido a toda la parrilla. Primero F4H Marauder, segundo N6R Ganon, tercero, como comentaba, XBD Musim Pelayo, cuarto, Juan Carví peleándose con Niablese. Gran nivel en esta segunda manga para Juan Carví. Está peleando a Niablese, que recordamos que había quedado en segunda plaza. Y bueno, pues Niablese, que vamos a aguantar un poquito esas imágenes. Niablese que quiere recuperar esa cuarta posición. Ha tenido una mala salida Niablese y bueno, pues parece que le está pasando un poquito de factura esa pasada de frenada, ¿no? Esto siempre te descoloca un poquito, ¿no, Domestic? Tú que has sido piloto, cuando empiezas con mal pie la carrera, siempre tardas un poquito, ¿no?, en meterte, recuperarte en esa carrera. Te descoloca. Parece como que psicológicamente te descoloca un poco y no te salen los tiempos. De hecho, vemos que Niablese tiene 41-2, bastante lejos de los 39 que había hecho en clasificación. Así que, bueno, pues Niablese que parece que a poco sí se va colocando un poco en su sitio, que ya está buscando el hueco para adelantar a Juan Carví. Pero bueno, que ese inicio poco accidentado, no ha llegado a colisionar, pero sí que se ha pasado de frenada. Parece que psicológicamente está pasando un poquito de factura, aunque vemos como ahora está a punto de adelantar a Juan Carví. Juan Carví que se defiende muy muy bien, pues bueno, gran papel y gran pelea de estos pilotos también en Domestic. Cómo se está defendiendo Juan Car, cerrando los huecos perfectamente.
Y bueno, pues ni hables, que tiene un gran papelón aquí para adelantar a ese pilotazo Juan Carlos 17, que no se lo va a poner nada, nada fácil. Y ahora otra pregunta, porque estoy volviendo a ver como el coche de Juan Carlos parece que corre un poquito más en la recta, que sería un poquito el efecto que hemos visto en Marauder y en el 6 R Ganon. ¿Es posible que muchos pilotos estén notando por aerodinámica totalmente distintas, Domestic? Porque en otros circuitos no veíamos este fenómeno. Vemos como Niables ha salido muy rápido, pero que le falta velocidad para adelantar a Juan Carví. Ahora vemos que se iba por fuera, intentando, cogiendo ese rebufo, pero vemos como que Juan Carví se defiende muy muy bien en la recta, pura la frenada a Juan Carví, pero bueno, ya ha perdido esa cuarta plaza, ¿no? Niables se va un poquito largo, así que la aguanta, se lo está poniendo muy muy complicado. Y bueno, pues Niables que le está costando bastante hacerse con esa cuarta posición. Y gran papel de estos dos pilotos que están aguantando mucho. Así que, Domestic, te voy a realizar esa pregunta que te estaba haciendo. ¿Es posible que los pilotos aerodinámicamente vayan muy diferentes, a pesar que en otros circuitos parecía que iban más igualados? Porque vemos como hay pilotos que en la recta les corre bastante el coche. Es completamente posible de que hayan pilotos que hayan preferido tener más velocidades en la recta y ser un poco más precisos como piloto en curvas. Y otros pilotos que hayan preferido tener un poquito menos de velocidad punta, ¿no? De velocidad de rectas, y no ser tan precisos, poder ser más agresivos en las curvas, ¿no? Bueno, tendremos aquí de los dos, ¿no? De los dos. Sí, en anteriores carreras realmente no había tanta diferencia. Vamos a completar esta parrilla, a ver si Niables no nos gana esto. Vamos a aguantar, bueno, vamos a aguantar un poco la imagen, parece que Niables intenta adelantar. Sí, aún no da la sorpresa, está aguantando muy bien Juan Carví. Pero bueno, realmente veo esa curva difícil, muy pegadito. No había curva muy difícil, sí, ni hablese muy pegadito. Sale muy pegado, sabe que le falta un poquito de esa velocidad, que tiene que salir muy, muy pegado a ese rebufo. Sí. Parece que ya sí, casi un pelín ya ha perdido esa velocidad para salir en recta. Y bueno, espera, qué espera, gran defensa de Juan Carví. No ha dicho todo. Que todavía está aguantando. No, Juan Carví va por el interior apurando. Niablese que se tira por fuera. Ha perdido el coche. Y bueno, pues un poquito de bloqueada de rape de Niablese y que todavía no puede. Vamos a terminar un poco el repaso de la parrilla. Sí. Sexto para Michael Noches, que está viniendo un poquito del césped. Pilotos con problemas. Vemos que el coche también lo tiene un poquito tocado. Séptimo para XBD David, que después de esa reparación que ha tenido que hacer por ese golpecito con CRT Gamblor. Octavo para War Teniente Dan, que al parecer también ha tenido un problema y se ha retirado. War GT Raúl, que está en boxes o no sé si está retirado porque está todo el rato así. Luis NCL 35 en décima posición, que parece que también ha tenido problemas. CRT Gamblor, que ya lo hemos visto antes, en décima primera posición, que había tenido ese problema con el neumático. Y bueno, pues Gamblor, que ya se ha unido a esa retransmisión, se lo agradecemos. Y que nos comenta que cuando se bloquean un poquito los neumáticos se degradan con mucha velocidad. Es decir, que es posible que la apretaran y abriese al principio y ganen lo mismo en la segunda manga y hayan tenido problemas de sobrecalentamiento. Lo que nos hemos perdido, enemigo, perdona que interrumpa. Sí, Musim Pelayo en segunda posición. Musim Pelayo en segunda posición. Adelantado, F4 Malao del primero y N6R Ganon tercero. Que algún problema también habrá tenido, es posible que esté pagando como Niables ese sobrecalentamiento. Ya comentábamos al principio, ¿no?, que Musim Pelayo venía un poco a ritmo detrás esperando esa pelea y parece que esa estrategia le ha venido bien. Y bueno, pues vamos a enfocar a Juan Carví para ver esta pelea Niables y vamos a hacer una pausa publicitaria doble pantalla, no os vais a perder la imagen. Una pausa publicitaria muy muy pequeña, simplemente de audio, porque vais a tener la imagen de esta pelea de Juan Carví con Niables y enseguida nosotros con el audio volvemos para seguir con este final de carrera, este tramo, este último tramo de carrera. Hasta unos momentos.
Bueno, pues ya estamos viendo la pelea de Juan Carví con Niablese, que hemos visto en esa doble pantalla, que Niablese parecía que tenía los mismos problemas de lag, unos problemas de internet, porque parecía como si hubiese tenido una colisión, pero que realmente todavía no había, había unos metros de distancia con Juan Carví, al menos en nuestras imágenes. Y bueno, Juan Carví, que está aguantando a un gran Niablese Domestic, apretándole al máximo, no dejando de atacarle. Niablese, que pues bueno, ha quedado en segunda plaza, viene de ganar las dos mangas de Mónaco. Nada fácil aguantar a Niablese, y Juan Garbí aguantando prácticamente toda la carrera, ¿no, Domestic? Desde el principio está intentando adelantar Niablese a Juan Garbí, y no puede pasarlo. No puede. Y, si, entonces, y sin embargo tiene más ritmo, ¿eh? Porque se sale, frena o lo que sea y vuelve a pillarlo. Por lo tanto, está claro que Niablese lleva mejor ritmo que Juan Carví. Pero a la hora de la verdad, no es capaz de pasar. Entonces, retomamos un poco esa conversación que estábamos comentando sobre la aerodinámica. Creo que aquí queda claro que Juan Carví va más descargado que Niablese, ¿no? Y Niablese, pues, cuando tiene aire limpio en curva, tiene más ritmo, como mira, tú comentas, Niablese, pero que luego mira, le falta esa pequeña velocidad. Tiene que salir tan tan pegado detrás y aprovechar tanto ese rebufo que no llega en disposición de adelantamiento para la frenada y tiene que recuperar muchos metros en la frenada. Y vemos como Juan Carví, una vez más, aguanta esa frenada, sigue en esa cuarta posición. Qué gran carrera para Niablese y Juan Carví. Y sobre todo me gustaría destacar, Domestic, esta pelea por lo limpia que está siendo. Sí. Vemos otro tipo de peleas, algunas colisiones, porque se tienen toques, son accidentes, ¿no? Realmente, pero no están habiendo. Normalmente, en una pelea tan larga ya hubiesen tenido un accidente por cualquier hueco que uno se mete. Y sin embargo, una limpieza entre estos dos pilotos, pues bueno, digna de alabar. Ahora vemos como Niablese sí que parece que ha salido muy, muy pegado, pero vemos como una vez que se sale de la aspiración, le cuesta coger esos metros. Y Juan Carví parece que contra más velocidad coge el coche, más diferencia hay. Así que vemos ese cambio de estrategia, y que apostaría también Domestic, porque F4 Chimalauder también va bastante descargado, ¿no, Domestic? Porque veíamos como corría muchísimo su coche en la recta, así que vemos ese cambio de estrategias de unos pilotos con más ala y otros con menos. Y bueno, pues lamentablemente creo que tenemos que retomar un poquito la cabeza de carrera, a pesar de que estas imágenes son muy bonitas. Así que vamos a coger esa primera posición y vamos a hacer, hacemos un repaso a la parrilla antes del final. Sí, vamos a hacer un repaso a toda la parrilla. F4H Marauder primero, con esa primera posición. Segundo N6R Gano, que recupera esa segunda posición. XBD Musim Pedayo en tercera posición. Y aquí voy a hacer un alto porque, bueno, vemos a XBD Musim Pedayo con un poco de problemas. Ha entrado un poquito largo en esa curva, porque exactamente la carrera de N6R Gano calcada a la de Niablese en la primera manga. Empieza fuerte al principio, tiene una caída, empieza a ir más lento, incluso XBD Musim Pelayo rebasa en ese se regano, pero luego a final de carrera otra vez parece como que se remonta. Y bueno, pues en este caso en ese se regano, que intercambia la posición con XBD Musim Pelayo, en el caso de Niablese no, pero sí que veíamos como había remontado y se habría acercado y batiendo pues, sus récords, sus tiempos, a final de carrera, ¿no? Con lo cual, posiblemente el mismo fenómeno en los neumáticos le ha pasado a Niablese, el mismo problema como en ese regalo, ¿no? Porque las carreras prácticamente en ese aspecto son calcadas. Así que, pues bueno, creo que problemas de temperaturas, ya nos comentaba, ¿no? El piloto Cambro, que ya he dicho que antes ha reincorporado al directo, que realmente comentaba que enseguida se degradaban los neumáticos y los maltratabas. Así que es posible que estos dos pilotos, Niablese y N6R Gano, pues hayan tenido el mismo fenómeno, uno en la primera manga y otro en la segunda manga. Pues vamos con la cuarta posición para Juan Carví, todavía aguantando a Niablese, que va en quinta posición. Pues caro le va a salir, si todo termina así, a Niablese ese error de la primera curva, esa pasada de frenada, porque Niablese salía tercero y no sabía quién se le ponía delante, sino que el mismísimo Juan Carví, que está aguantando como un bellaco, una bestia, que es Niablese, que está demostrando tener un ritmazo en este campeonato y que Juan Garbi está aguantando. Así que caro error va a pagar Niablese con esa pasada de frenada en la primera curva. Sexta posición para Michael Noches. Séptima plaza para XBD David. Octava plaza para Guardia Incendan, que ya está en boxes. Novena plaza para CRT Camblo con esos problemas que había tenido.
Y bueno, pues algunas caídas, algunas desconexiones. Y ya que estamos en el último minuto, vamos a darle esto, este minuto de gloria a este 4H Marauder, que no sé si le dará tiempo a pasar por meta y dar otra vuelta, pero vamos a dejar estas imágenes que bien se nos merece, pues, qué decir, Domestic, líder indiscutible del mundo. La previa comentamos que ningún piloto había ganado dos mangas, pues aquí ya tienes en un mismo evento. Marauder, que se ha puesto 07, ¿no? Domestic. ¿Te has escuchado? Le han entrado los celos y dice, ¿cómo que ningún piloto solo ha hecho con el F? Aquí estoy yo con mis cojones y gano las dos mangas porque yo me llamo el F4S Marauder, ¿no? Pues bueno, realmente ya tenemos a dos pilotos capaces de ganar esas dos mangas en un mismo evento. Me hables el que lo hizo en Mónaco. Y F4H Marauder, que se va a hacer con esta segunda victoria en Nubulin GP, ganando las dos mangas, líder indiscutible de Nubulin GP, F4H Marauder. Así que felicidades, Marauder, porque te llevas dos victorias que te van a colocar muy bien en el campeonato. Y en la clasificación vamos a la segunda plaza con N6R Ganon, que está a punto de entrar. Vemos que ya tiene una diferencia, un colchón que la hace entrar en meta con bastante tranquilidad. Segundo puesto para N6R Ganon, mejorando ese tercer puesto conseguido en la segunda manga. Tercera posición para Musin Pelayo, mejorando bastante su posición, entrando en esa última posición. Y ni hables que mira, va a entrar cuarto, ¿eh? Y ni hables que al final va a entrar cuarto al final de esta carrera, después de ir toda la recta detrás de Juan Carví. Una pena por Juan Carví porque había aguantado muy bien. Pero bueno, al final ni hables que se hace con esa cuarta plaza, quinta plaza para Juan Carví. Sexto para Michael Noche, que vamos a aguantar estos últimos metros de Michael. Y bueno, pues, ¿qué decirnos de esa pelea? Ni hables de Juan Carví, que al final ni hables se ha hecho con esa posición. Al final le ha adelantado. Y bueno, Domestic, igualmente, a pesar de quedar cuarto, minimiza un poco los daños porque ha hecho un segundo puesto. Antes vemos como Michael Noches tiene algunos problemas para aguantar ese coche en el asfalto. Posiblemente, como nos comentaba Camblo, ya lleve los neumáticos bastante tocados. Y bueno, pues qué comentar de esa carrera de Niablese, ¿no? Realmente Marauder se le echa encima del campeonato, ¿no? Juan Carví, que ha jugado un papel importante en ese campeonato. No, porque es que ha aguantado a Niablese, que era Marauder, el líder. Es que yo creo que lo supera. Lo ha superado. Lo acabo. Ha realmente creo 200. Que Marauder ya se colocará primero. Ver, porque si no recuerdo mal, Marauder y... Dos y puntos Niablese le separaban a NSSR Ganon. Eran dos puntos. Ganon y Marauder, dos puntos de diferencia. Y en Ablese, si no recuerdo mal, habían, ahora lo miro, lo confirmo, pero habían no más de 15 puntos. Vamos a seguir con la parrilla. Vamos a enfocar al séptimo posición para XBD David. Ahora confirmamos la diferencia exacta. Y bueno, pues la diferencia exacta de puntuación entre Niablese y Marauder eran 34 puntos. 34 puntos. Y aquí va a quedar cuarto. Que le mete 25 puntos al segundo. Que le mete 25 puntos. Así que primero del campeonato. Primero F4 Marauder, con incluso con un poquito de diferencia. Bueno, pues XBD David, que ya entra en séptima posición por el boxe, como ya hemos visto la primera manga. Y bueno, pues octavo para Walter Intedan, que ya se habían retirado. Noveno para CRT Camblor. Y bueno, pues algunas desconexiones que nos dejamos como a Pro López, que no ha podido correr. Y bueno, pues qué destacar de esta carrera Domestic, pues lo que es evidente, lo que estamos comentando, F4H Marauder, que con este doble victoria, con este doblete de victoria, se coloca primero en el campeonato. Bueno, pues Ganon, que a pesar de haber quedado tercero y segundo, realmente a Neables así que le recortaría puntos y creo que también se pone bastante emparejado si no lo supera. Y bueno, pues a pesar de que parecía que Neables iba a salir muy... muy fuerte, ¿no? De Nürburgring Domestic, porque venía de ganar las dos primeras carreras de Mónaco. Se hacía como claro favorito, yendo primero del Mundial, de esta World Series by Renault. Y realmente, pues, viniendo haciendo dos primeros en Mónaco, se veía como favorito. Pero bueno, segundo, que no está nada mal en la primera manga. Pero esta segunda manga ha salido Juan Garbí, haciéndose protagonista y haciendo, pues bueno, retrasando mucho a Niablese y haciendo que quedase en cuarta posición al final. Una lástima por Juan Carví porque realmente ha aguantado toda la carrera en cuarta posición. Bueno, tercera posición también para XB de Musin Pelayo. Gran papel de Musin Pelayo en esta segunda manga. ¿Qué destacar de Musin Pelayo?
Porque realmente yo me esperaba en la primera manga más nivel de Musín Pelayo. Recordamos que en Monza tuvo algunos problemas, pero hizo la primera pole del campeonato, si no recuerdo mal, Domestic. Realmente un nivel muy alto, que la segunda manga lo ha demostrado con esa tercera plaza, porque evidentemente es una piloto como la copa de un pino y tiene un nivel muy alto, pero me ha sorprendido un poco la primera manga que la pilla como un poquito más descolocado, ¿no? No, no me Descolocado, esperaba descolocado. ese resultado. Y bueno, pues no sé si tú quieres comentar algo más de la carrera. Lástima CRT Campbell, ¿no? Y XBD David, que han tenido ese toque, que eso nunca gusta, ¿no? Porque pues realmente es una pena que se tengan que retirar algunos pilotos, pero es un monoplaza, ¿no? Domestic, es un coche pues bastante Muy frágil, frágil, muy que frágil. los neumáticos no van recubiertos de chapa como en otro tipo de coche, ¿no? En GTs y Efectivamente, demás. efectivamente. Y bueno, pues estos coches cuando hay una colisión en lateral, pues a veces pasan estas cosas que es muy fácil perder un neumático. Así que nada, pues lo único que nos queda por recordar un poquito es los premios que da Aero para, bueno, para premiar a estos pilotos, ¿no? Por correr la World Series by Renault, que el piloto que complete 5 de 7 eventos entra en el sorteo de una gorra del equipo oficial Renault Motorsport. El que complete 6 de 7 carreras entra en el sorteo de la gorra y de una camisa Renault oficial. Y el que complete todas las carreras, las 7 de 7 carreras, entra en el sorteo de una sudadera, una camisa y una gorra, todo de Renault Motorsport oficial. Pues grandes premios, ¿no, Domestic, para estos pilotos que están corriendo la Sí. World Series by Renault? En quien los cogiese, espero que reparta suerte para todos los pilotos y que, bueno, De pues estos premios no que hay, solo hay uno, no ¿no? hay solo hay uno, ¿no? Para nosotros Realmente solo hay uno no por tenemos, piloto. ¿no, enemigo? Para nosotros Nosotros no no nos nos dan. dan nada, a Bueno. nosotros nos piden, nosotros no nos dan, nos piden. Eso es así, hay gente que da, hay gente que le piden, a otros nos piden. En este caso, pues nosotros no cogemos nada, lamentablemente. A nosotros dan cuatro collejas y me dicen, muy bien, venga, a la siguiente cosa. Y bueno, pues nada más, ¿tú destacarías algo más de esta gran carrera de Nürburgring GP de la World Series by Renault? No No, sé si te ha no. llamado la atención alguna cosa más. Bueno, lo de Juan Yo sí Carril que... con Niablese y tal, pero lo que hemos comentado, Lo que hemos ¿no? comentado. Poco más, ¿no? Poco ¿Qué más. querías Gran papel comentar? de Juan ¿Qué querías Carril. comentar? Quería comentar que en Monza vimos una diferencia de nivel bastante grande en algunos pilotos, siendo la primera carrera. Pilotos que no se adecuaban al coche. También en Monza es un circuito pues que tiene muchas primeras curvas, ¿no? De Nürburgring GP, por así decirlo. Curvas de que la aerodinámica ya no se nota porque son curvas lentas, que sales en primera, segunda, que el coche tracciona pues muy mal, ¿no? Porque tiene muchos caballos y patina mucho y es difícil de controlar este vehículo, ya lo hemos hablado en el previo. Pero en esta carrera he visto una gran mejoría por parte de todos los pilotos. Se nota que se están haciendo al coche, que el campeonato está avanzando, que ya no son las primeras carreras. Y se nota que los pilotos van mucho más asentados en el asfalto, que ya han cogido ese feeling y ese tuneo al coche. Y creo que el nivel está siendo muy, muy alto en parrilla, sobre todo de la mitad al final. No sé si a ti te da esa sensación, que al principio había más diferencia entre los primeros y los últimos, realmente. Sí, eso es Y que cierto, ahora, sí, eso pues, es cierto. parece que están todos mucho más pegados, ¿no? Que eso siempre gusta, tiene un nivel muy, muy parecido. Al final era cuestión de tiempo, ¿no? Lo hablábamos al principio del campeonato, que al final es cuestión de tiempo que el piloto se haga con ese coche, ¿no? Y que dé con ese reglaje exacto para que le funcione bien, por lo menos para que funcione bien, porque como hemos recordado al principio de la transmisión, es un coche con 623 kilos, 530 caballos. Que acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos, que frena de 100 a 0 en menos de 2 segundos. Es una bestia este coche y no es fácil llevarlo, pero bueno, se nota que han pasado esas carreras, que los pilotos se están asentando ya en ese coche y que bueno, que esas evoluciones que van haciendo con el reglaje y que van aprendiendo sobre el coche conforme van corriendo en diferentes circuitos, pues parece que realmente se han asentado bastante y que el nivel es mucho mayor. Así que nada, solo me queda darte las gracias, Domestic, por habernos acompañado en esta retransmisión de la World Series by Renault de Aero. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. A vosotros también. Gracias a todos los telespectadores por estar también con nosotros y comentar un poquito en el chat y comentar sus, bueno, pues sus opiniones y todo lo que le inquietan sobre el campeonato, lo que no saben del coche y demás. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y seguirnos. Y decir que nosotros vamos a poner ahora unos anuncios. Sé que algunos de comentáis lo de los anuncios, pero vamos a poner unos pequeños anuncios. Vamos a hacer un corte
De nada, 10 segundos, 10, 15 segundos. Y luego vamos a retomar con la Porsche Cup a las 19:00 con el warm-up de la Porsche Cup. No será comentada, será simplemente imagen, pero recordamos que Airo a las 19:00 empiezan con el warm-up. El previo de la Porsche Cup empieza a las 19:30, que ahí sí que estaremos nosotros, Domestic, para informar un poco del premio y de cómo va ese campeonato de la Porsche Cup, que se disputa en el circuito de Cota, en las Américas, que empezará a las 19:00 con el previo y a las 20 horas con la carrera. Decir que nosotros vamos a enfocar el warm-up que empieza a las 19:00, que no es obligatorio para todos los pilotos, es decir, no estarán en la parrilla todos los pilotos, quien quiera ya puede entrar a entrenar en esa sala a las 19:00. Así que ahora vamos a poner unos pequeños anuncios, vamos a cortar un poquito la retransmisión para hacer un archivo un poquito más pequeño, porque normalmente cuando lo hemos hecho del tirón se nos hace un archivo muy grande, muy difícil de trabajar, para la imagen, para luego subirlo a los respectivos YouTube y demás. Así que nosotros realmente no paramos en toda la tarde doméstica, vamos a estar toda la tarde de domingo de motor en Aeromedia con vosotros. Y hasta aquí la World Series by Renault y no os perdáis a 19:00 si queréis ya el warm-up en imagen sin comentar, lo podéis tener ahí. Y a las 19:30 empieza el previo de la Porsche Cup de la ronda 7 en el circuito de Cota. Así que nada, nos vemos en las Américas. Un saludo. The difference between winning and losing isn't measured in meters or seconds anymore. Now it's micrometers and milliseconds. Every challenge is a call to play smarter, to push further, to be better. That's why we put every aspect of gaming under the microscope and obsess over every detail. If it doesn't exist, we build it. We test, we retest. With every breakthrough, we push gaming a step forward. And every step forward is an opportunity for a new breakthrough. We are Logitech G. Gaming is our passion. Winning is our pursuit. Science is our method. Thank you.
I still feel.